Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos a Juego de dos, equipo y afición. Dijo hace muchos, pero muchos años, el rey Felipe II, rey de las Españas por aquel entonces, que no había mandado a sus barcos a luchar contra los elementos, refiriéndose al, al desastre de la armada llamada Invencible, también felicísima armada, después de que sucumbió frente a una tempestad y no frente a los barcos británicos. Bueno, pues una cosa más o menos parecida fue la que le pasó ayer al Ralo Viedo que no mandó a sus jugadores a luchar contra de la fuente Ramos, el cual vamos a ver ahora a continuación en imagen, que si bien no metió los goles del Cartagena, sí que puso su granito de arena para que el Real Oviedo pues no pudiera traerse nada en claro del Cartagonova con esa expulsión de Jomenchenko, una expulsión bueno, pues bastante Discutida y discutible, y también llenando de tarjetas a los azules. Eh, hubo un momento en el que el Oviedo tenía en la medular a sus dos medios centros con tarjeta amarilla y pendiente de que se les sacara la segunda, tal y como ocurrió con el joven centrocampista uruguayo. Sea como fuere, la derrota del Oviedo ayer le aleja de los puestos de ascenso directo más de lo recomendable y le ciñe a los puestos de promoción, que tendrá que disputarse bueno, pues con un ramillete de equipos que alcanzan prácticamente hasta el puesto número 11. Lo veremos a lo largo de esta noche, lo analizaremos, eh, tendremos tertulia, tendremos opinión, y tendremos también bueno, pues con nosotros en la recta final del programa, en la parte dedicada a los veteranos, al que quizás... Ha sido el mejor portero del Real Oviedo en los últimos años y uno de los mejores de su historia. Se trata de Esteban, Esteban Andrés Suárez. Bueno, pues eh, Luis Carlos mantendrá con él una larga entrevista en la cual hablará del Real Oviedo en la actualidad y también de esa trayectoria que le llevó no solo a defender la portería del Real Oviedo, antes la del Avilés y la del Navarro, sino de equipos de tanta enjundia en el panorama nacional como el Atlético de Madrid, el Sevilla, el Celta y el Almería. Bueno, les invitamos a que se queden con nosotros en un programa que ya comienza, pero como lo del árbitro, al cual, bueno, pues veíamos antes, fue tan, 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 tan singular, bueno, pues hemos querido salir a la calle y preguntar a los obetenses, ¿qué les pareció? A los obetenses, a los obedistas, ¿qué les pareció? El partido y de la Fuente Ramos. Bueno, el resultado de ayer, pues opino que para el Real Oviedo fue un resultado nefasto, claro. Teniendo en cuenta que la aspiración que teníamos era de ganar para seguir ahí arriba, pues fue, fue malo. Muy mal, muy mal, tanto el árbitro como los jugadores, como todo, porque el Oviedo, cuando tiene responsabilidad para jugar un partido, lo, lo tira por la borda. Ah, muy mal, muy mal. Van un poco flojos, sí, tienen que tomar una vitamina, patar un poco más al, al día y un poco mejor mentalidad. Tiene que mejorar, que es una pena. El Oviedo tiene que ser el Oviedo siempre. No dar un paso atrás, hay que daros para adelante todos. Hombre, el resultado muy malo, muy negativo y el partido horroroso porque te expulsen a uno que a los 10 minutos ya te haya metido 10 goles. Ni faceta defensiva, ni ofensiva, ni nada. Los jugadores que debieran dar un paso adelante están escondidos y así mal nos va a ir para intentar llegar al playoff. ¿Y sobre la actuación del árbitro? Bueno, la actuación del árbitro eh, yo creo que fue regular, tirando un poquitín a mal. Más que nada porque las dos tarjetas que sacó a Omachenko no fueron, no fueron tarjeta, incluso casi ni, ni falta, y bueno, fue, marcó un poquitín el, el partido. No, 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 en absoluto. En absoluto, un hombre sin personalidad, sin nada, sin nada, sin nada además. Porque vamos, faltas increíbles. se no se puede pulsar a un jugador en el, el primer tiempo por una entrada como la que hubo, imposible. El árbitro no lo sé, porque la verdad es que la primera tarjeta que sacó Amarilla al que luego expulsó, no me enteré, no la vi. No sé si fue tarjeta o no. Parece, parece ser que no. La segunda sí. La segunda era, era bien, era tarjeta amarilla. Para mí estaba bien. Bueno, el árbitro se equivocó, pero si andamos llorando... Por los árbitros vamos a acabar perjudicándonos a nosotros, parecemos del Sporting, el árbitro no, nos, no se perjudicó, las tarjetas amarillas a Menchenko no parecían, pero el equipo aún así nos rindió. Creo que el árbitro hay que pasarlo en segundo plano y empezar a espabilar los futbolistas y el entrenador que son los que nos pueden sacar de este lío. Y ahora sí, vamos ya con el desarrollo del programa de esta noche y lo comenzamos, como siempre, con el análisis técnico, análisis técnico que, como siempre, corre a cargo de nuestro técnico particular y de cabecera, que es Marco Antonio Iglesias. Marco Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, eh, porque estar en tu compañía es eh, agradable. Gracias. No por el resultado no. de ayer, ¿no? Y no sobre todo por la actuación de, de De la Fuente Ramos, ¿no? Al final, es verdad que cuando uno pierde... Eh, pues siempre busca excusas o siempre busca eh, una forma donde, donde a ver qué es lo que he fallado yo y, y echarse la culpa a otro. Es ¿no? decir, al final, ayer hay dos partidos: uno el que plantea el Real Oviedo y otro el que hace de la Fuente Ramos, y ahí se acaba toda la historia del partido de ayer. Porque, como bien dices, hay dos partidos antes de la expulsión y después de la expulsión. Sí, hay un partido. En el que es verdad que a mí me sorprende, ¿no? Ya la inclusión de Omechenko en el, en el once titular, sí. porque a veces eh, los entrenadores tenemos que ser dueños de nuestras palabras y no esclavos de ellas, ¿no? decir, sí. sí, a veces cuando tú dices que los dos futbolistas más importantes de tu equipo son Jimmy y, y Luismi, eh, ante la ausencia de, de, de Luis. Luis se supone ¿no? que, que el, la otra pieza es la que tiene que, que partir en esos partidos donde donde no está Luis Minó. Es verdad que, que el futbolista, hasta que el árbitro eh, decidió que se terminó su, su actuación, lo hizo bien, mm. eh, se ofreció, hizo buena salida, defendió bien. Eh, ninguna de las dos tarjetas son tarjetas, ninguna, ninguna. Es decir, por mucho que él ponga que es una jugada temeraria, por mucho, es decir, en la segunda eh, de tarjeta vemos cómo dobla. Eh, y, y cómo hace la demanda de sí, no hacer la, sí, 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 sí. La, la entrada. Por lo tanto, esto es fútbol, ¿no? Y en el fútbol existe el contacto. Uh -huh. ¿sí? Y hay que ver cuándo hay un contacto eh, con gravedad y temerario, y cuándo hay un contacto para derribar a un, a, un, a un futbolista, y cuando realmente vas a la disputa de un balón uh -huh. y ves que no vas a llegar, y los dos futbolistas, pues no hay prácticamente ni, ni contacto, ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que nosotros no pasábamos apuros. Tuvimos las ocasiones claras, un balón en el que Colombato lo puso con música, Alemao que hace un control perfecto y luego se, se llena de balón y lo echa a la grada, pudo haber sido el 0-1. Otra jugada en un córner donde hay un penalti clarísimo, donde yo no sé cómo el bar no puede entrar a Alemao, sí. donde no solo lo sujetan, donde no solo hacen todo lo posible para que Alemano no se mueva que si no luego lo introducen en, en de la portería, en la portería sí, no es sí, eso puede cambiar el, el partido como en el minuto 44 con la decisión de, de de la Fuente Ramos pues cambia todo y el segundo tiempo pues es verdad que con un hombre menos eh, eh, ellos pues van a buscar eh, eh, el mínimo fallo porque el equipo de Calero es un equipo que no propone sí. que no propone pero cuando llega llega bien al final pues un buen centro de, de Calero futbolista, sí. rematado por Ortuño, que hace una buena parada, eh, Leo, pero nos dormimos un poco, tanto Viti como ayer, yo creo, en, en las marcas, y al final se ponen 1-0 y ahí ya se pone y se acaba el, el partido y todo lo que pudo haber sido el, el volver a dormir en, en playoff. Claro, eh, de la Fuente Ramos y, y ojo, eh, que no se trate de cargar las, las tintas en, en contra de este hombre, que ya tiene un, un pasado idílico con los azules, porque mmm, expulsiones, derrotas eh, tanto en liga como en copa. Pero de la Fuente Ramos, si no fuera árbitro, valdría para central, porque marcó perfectamente a Lemao, le pitó 6 siete faltas. Sí, es que eso es lo, 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 lo chocante, ¿no? Que al final eh, alguien que parece eh, que además parece tranquilo, ¿no? Eh, cuando le ves, parece que no se inmuta ante las situaciones, parece que pita a través de lo que le dicen en, por el pinganillo o por el run, run del estadio, ¿no? Tarda muchísimo en tomar las decisiones y vemos que los centrales del, del Cartagena hacen muchísimas menos faltas que, que el delantero, ¿no? Sí. Cuando le cogen, cuando le abrazan, cuando eh, hay una jugada clamorosa, clamorosa, en la que ya vamos a ver si no era roja por la trayectoria del balón, por la APP que ellos dicen, sí, sí. Que ellos dicen ahora, pero resulta que era la segunda, es decir, de Alcalá, y no le muestra ni tarjeta. ¿no? Es, una jugada... es una valoración del árbitro que, que claro, eh, en este caso perjudica y muy gravemente al, al relojido. Es una jugada que es prácticamente idéntica que la expulsión de Araujo con el PSG. Sí, que es algo que vamos, ¿no? Es decir, en un partido donde tienes el bar, donde tienes... Eh, seis árbitros donde realmente se jugaban una infinidad de, 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 de millones que para mí nos falta. ¿eh? Mm. Yo vuelvo a decir que eh, viendo lo que están pitando ahora, no es, decir, sí, 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 eh, sí. es verdad que él eh, se mete en el medio, pues como está acostumbrado que en la Liga Española, pues no nos piten esas faltas, sobre todo a los centrales del Madrid o del, o de, sí, o o del no, Barcelona. Y realmente, hombre, yo creo que decantó, pues pues que el Barcelona perdiese una cantidad de dinero mm, eh, tremenda sí, 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 de que no fuese claro. al mundial y aquí vemos que parecida aunque el balón no, no iba en trayectoria a mejor a portería mm. resulta que no hay ni tarjeta amarilla y ya tenía una eh. y el reglamento es lo mismo sí. en segunda regional sí, sí, en Champions sí, sí, sí. o sea lo que es fútbol es fútbol el libro es el mismo eh, además el defensa del Cartagena en este caso ya tiene una amarilla tiene no, una tiene tarjeta. no tiene ni que ser roja directa, claro que al vale final con que la ves, bueno pues al final dudo en que el balón no, iba, no era jugada manifiesta de gol. Pues bueno, voy a sacarle sí. la amarilla y con la amarilla la calle, igual. se hubiese ido a la calle. Hay una jugada en la primera parte, eh, Viti, una arrancada de esas que coge la moto y se va hacia adelante. Un jugador del Cartagena, no recuerdo quién, se descendió de la jugada, lo abraza, lo frena en seco. Hay falta, pero no hay tarjeta. No, ese es el problema que... Eh, pitan según el minuto, según la acción donde está en el campo. Eh, no creen que, que desde ahí haya una jugada manifiesta de gol, pero según como sea, ¿no? Es decir, minuto 80, esa misma jugada es tarjeta, minuto 30, pues no es tarjeta. Es decir, al final, eh, no tienen ellos claro claro los criterios a, a, a pitar. Entonces, al final, claro, cuando eh, desequilibran jugando de todo lo que se está jugando. El eh, Cartagena, yo creo que se estaba jugando muchísimo, pero el Oviedo está jugando, pues, meterse en un playoff de ascenso que llevamos tantísimos años sin jugarlo y tantísimos años sin ver la primera división, que al final ves que el daño es grandísimo. Uh -huh. eh, más allá de eso, más allá del, del árbitro, que como digo, eh, estuvo mejorable por ser eh, políticamente correctos, eh, si es que hay que serlo, eh, cuando el árbitro es así, de estos de, de tiro rápido, de tarjeta rápida, porque saca cinco en la primera parte cuando el partido, a pesar de que, como bien dices, se estaban jugando muchas cosas, eh, no hay, no es un partido esto, es decir, madre que leña se están dando mutuamente. Tampoco tenía gran cosa para sacar tanta tarjeta. Cuando pasa eso y Omenchenko ya tiene una tarjeta, ¿el entrenador podría haberlo retirado y sacar a Jimmy? No, porque al final, si llevas cuatro tarjetas, tendrías que quitar a Colombato, tendrías no. que quitar el lado del fútbol. Es decir, tú lo que, lo que crees es que, los árbitros eh, también analizan a los futbolistas. también analizan a, a los clubes donde van a, sí. a pitar. y a lo mejor, por un momento determinado, unos deciden, pues dejar el partido sin tarjetas, llevar el partido sí. Sí. Eh, dialogando. y otros deciden que lo más fácil es sacar tarjetas para que la cosa sí. no vaya más. ¿no? pero tú también tienes que saber a quién ha sacado las tarjetas y cómo has sacado las tarjetas. Uh -huh. no? posiblemente tú has sacado una tarjeta. Para que el futbolista, que es un futbolista de corte defensivo, que es un futbolista, eh, pues además tú sabes que, que el dolor de los uruguayos sí, pues, sí, es, sí. es, es, es eh, tal, como puede pasar con Luis Pero yo creo que realmente tú tienes que, para dejar un equipo con 10, tiene que ser algo muy grave y algo que realmente se salga de sí, lo que es sí. el reglamento, ¿no? Es decir, sea por un insulto, eh, sea por una patada, es decir, tú al final, algo que realmente dices, bueno, mm, a vista de todo, del comité de árbitros, de, de los aficionados, de los entrenadores, lo tengo que echar, lo tengo que echar, pero tú cuando ves que un futbolista realmente dobla la pierna, no quiere sí, hacer daño, sí. no hay prácticamente ni contacto, es decir, te lo tienes que pensar mucho para dejar un equipo con 10, sabiendo que hay 45 o 50 minutos, todavía Uh -huh. En la segunda parte, eh, ¿detectas que el pudo bajar los brazos? Hay un momento que ya baja los brazos y ya no. Sí, porque además te golpean. Te golpean muy rápido los dos goles, porque hay un momento en el que mentalmente eh, es difícil cambiar, ¿no? Tú tienes una forma de jugar. Eh, eh, no, en, el, en el descanso posiblemente les dijo que vamos a esperar un poquito, vamos a, a, a juntarnos y vamos a mm -hmm. ver si somos capaces de, de coger una contra con, con alemao. resulta que te cogen a ellos y la primera que llegan, pues eh, te tiran a, a la lona sí. y a la siguiente, pues un fallo en el que oyer no está fuerte en el medio del campo, pues termina en un balón en el que jairo pues, eh, no metía un gol prácticamente a nadie y pues llegó al oviedo y, y nos lo mete. ¿no? Es decir, sí, al final, es difícil jugar eh, contra, contra estas perspectivas. Ves que, que tú, cada vez que te llega el balón al delantero, te pitan falta en, sí, sí. en ataque. Y todo eso, pues al final eh, son humanos, eh, tanto el técnico como los futbolistas. Uh -huh. Y llega un momento en el que pasa que, bueno, pues ir, vamos a intentar que, que no vaya más en tarjetas. Vamos a intentar a ver si cogemos una y, y nos ponemos, les metemos miedo. Sí. Y bueno, pues sabes que. con uno menos, aunque Lenio Herrera decía que sí. se jugaba mejor con 10 que con 11, nunca salió con 10 a jugar. Nunca. ¿eh? Pero bueno, realmente es difícil, eh, sobre todo a estas alturas de temporada, eh, que te falta gasolina a muchos futbolistas, claro. realmente El poder voltear esa situación. Claro. Bueno, esto no para. Eh, el partido de Cartagena eh, ya es historia y esperemos que de la Fuente Ramos también. Eh, y el próximo rival es el Club Deportivo Tenerife, eh, que quizás sea uno de los equipos que, a su pesar, Tenga el privilegio de que no se está jugando nada, ni por arriba ni por abajo. Eh, quizás sea el, el, el equipo más limpio de polvo y sí. paja de los que están ahora mismo, de los 22 que juegan en la Liga de Segunda. Equipo hecho para, para, para campeonar, equipo ah. hecho para, para estar en playoff como mínimo. Es decir, ficharon a Garitano con esa, sí. con esa premisa. Es decir, el equipo empezó bien, se fue desenganchando. Eh, hubo ahí unos momentos en los que... Eh, dudaban si, si echara a Garitano. Al final continuaron con Garitano. El equipo se ha puesto en una, en una posición con 42 puntos. Sí. 9 hacia arriba, 7 hacia abajo. Que ni no va a pasar nada, absolutamente nada. Pero bueno, al final es de esos rivales que, eh, porque ahora quedar un puesto más arriba económicamente, sí, te, eh, te da dinero, porque alguien, algún maletín seguirá. Eh, existiendo. ¿Existen todavía? Sí, claro. El fútbol, el fútbol te juegas muchísimo, muchísimo dinero. ¿eh? Mm. Es decir, tú el meterte en pleo, el subir a la primera división eh, para una entidad, para cualquier... Es decir, los maletines siguen existiendo. Yo soy de los que digo que, que estoy a favor del maletín siempre que sea por ganar. Por ganar. Por Entonces, ganar. Eh, hay a mí que me incentiven por venir al cartiere. Es decir, bueno, si encima voy a... a, a a tener un dinero es decir yo haría lo mismo por, por los rivales siempre por ganar siempre por ganar bueno vamos a ver la clasificación porque la clasificación está está la cosa que garde eh, tanto por abajo como por arriba vamos a ver en este caso la que ataña los azules que es eh, la de por arriba ¿no? bueno pues ahí la tenemos el leganés continúa líder el eibar ahí está empatado con el valladolid Español, elche y real sporting de gijón que en este momento bueno pues es el que marca eh, la zona de promoción empatado a puntos está el ralo Oviedo y detrás le sigue ese grupo de Racing de Ferrol, Racing de Santander, Burgos y Levante. Eh, Marco, lo que. No sé si coincidirás conmigo, lo que sí parece claro es que hay equipos que parecía que se habían hundido, como era el caso del Elche, ya está ahí de nuevo, a pesar de que llevaba cuatro derrotas seguidas. El Racing de Santander, todo lo contrario, parecía que apuntaba a lo más alto de la clasificación, le llegó una mala racha y ahí está. Quiero decir, después de lo de ayer, y según está la tabla, el Oviedo ahora, eh, el ascenso directo le empieza a quedar muy lejos pero la promoción está intacta. Muy lejos porque a, ahora mismo en puntuación, en sensaciones, es de que estamos muy lejos, ¿no? Es decir, los dos últimos partidos nos han tocado muchísimo, nos han, eh, yo creo que, minado un poco la, la moral, pero al final hay tantos enfrentamientos. Mm. Y el español se tiene que enfrentar a todos, a todos, al Sporting, al Oviedo, al Elche, el próximo partido, es decir, eh, a Leibar, nosotros nos tendremos que enfrentar a Leibar, al español, es decir, que al final parece que está todo en manos de cada uno, ¿no? Porque al haber tantos enfrentamientos directos, a estar tan cerquita, pues es lo que hay, ¿no? Es decir, yo que el Valladolid, un equipo con tantos problemas como tiene con el entrenador, con la afición, sí, sí. con el presidente, eh, por ese plantillón que tiene, eh, parece que va por inercia, ¿no? Sí, y se sí. ha colocado, pues, eh, eh, empatado con, con el EIBAR, con 61 puntos, sí. a 2 de, y, y prácticamente hace cuatro partidos, de, pues, pues va a ser el que va a salir, sí, porque sí. la presión le va a comer, porque a Pesolano, a pesar de ganarte 3-0 al Real Oviedo, eh, sí, siguen sí. gritando fuera Pesolano, sí. y entonces, bueno, pues, eh, hoy en día eh, va a haber mucho que cocer, va a haber mucho que pelear, y yo creo que esto sí que hay sudor, sangre y lágrimas hasta las siete jornadas que quedan, porque yo creo que realmente hay muchísimos enfrentamientos directos y creo que estamos en todo, a pesar de que nos ha venido el mazo en uh, estos dos partidos sí. y a veces eh, esas sensaciones eh, esperemos recuperar pronto a Cazorla sí. para que nos dé esa pausa, ese saber estar en el campo y que diga, chavales. Esto es difícil, pero, pero, se pero puede nadie, se puede, claro. nadie se puede, como vulgar, vulgarmente podríamos decir, cagar en los pantalones. Ahí está, ahí está. Bueno, antes de hablar más en profundidad del, del Tenerife, eh, la receta del Oviedo pasa, entiendo, por no dejar escapar ni un punto en casa y tratar de sacar algo fuera. ¿no? Sí, claro. En casa no se puede ir. Nada, ¿no? Eso está claro, ¿no? Pero al final, si nos damos cuenta, eh, vemos y veíamos inaccesible a Delche. Vemos al español o al Eibar que, que tenemos que ir sí. fuera como. Hostia, tenemos que ir contra. Pero luego al final somos, es con los que hemos sumado puntos. Sí, sí, y sí. Nosotros estamos ahí por el mal comienzo de liga que, que, que nos metió Álvaro Cervera y porque ahora con los pequeños, sí. pequeños porque están en la, sí, clasificación, en la clasificación, no por, 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 por estar y por equipo, eh, no somos capaces de. De dar el, el do de pecho, ¿no? Uh -huh. Nos pasó con el Mirandés, que está en zona de descenso, nos pasó con el Alcorcón, sí. nos pasó con el Cartagena, es decir, dos salidas que a priori decíamos, bueno, pues vamos a ver si puntuamos o ganamos sí. en Alcorcón, sí. ante el peor eh, equipo como local, que era el Cartagena, sí. pues todo el mundo tenía la ilusión sí. de traer algo positivo, incluso traer la victoria, y no, fu no fuimos capaces, ¿no? Yo prefiero enfrentarnos a rivales de Enjundia, a rivales que se juegan lo mismo que nosotros porque yo creo que el equipo ahí da el do de pecho. Claro. Bueno, vamos a ver un poquito más de cerca al, al Tenerife. Después iremos con, con el Pibu y con, con Pibu Jiménez, perdón, y con el podio. Pero ahora vamos a ver un poquito más de cerca al Tenerife, que es un equipo que, como bien decía Marco, estaba hecho para meterse al menos en, en, en promoción, pero no le salieron las cosas, no le salieron las cosas y está ahí en el limbo. Bueno, que ni para arriba, que ni para abajo. Eh, ¿Cómo meterle mano al Tenerife? Bueno, pues en casa en casa yendo a buscarles, ¿no? No dejando que jueguen porque es un equipo que con balón son muy, muy, muy correctos. Tienen a un futbolista como Alex eh, Correa que quiso o tenía amarrado cuando estaba en Extremadura eh, Arnau eh, para, para el Real Oviedo y al final terminó en, en Tenerife, ¿no? Tiene jugadores de mucha calidad, dos centrales con buen trato del balón, como son José León y José Amo, sí. que tienen muy buen trato de balón, tienen un hombre muy potente arriba, como Eric Gallego, tienen un ex del Real Oviedo, no? como es Aitor Sanz, en el, en el centro del campo, que bueno, ahora está lesionado y, y, y espero que no sea de la partida en, en Oviedo, y tiene un buen portero, ¿no? Uh -huh. eh, Soriano, eh, para allá fue Toméo Nadal sí. para, para reforzar la portería y no fue capaz de hacerse con con la portería porque bueno ya lleva dos años defendiendo con con buenos números la portería de, del Tenerife suele jugar con un 4-4-1-1 eh, o un 4-2-3-1 eh, dependiendo de, sí. de esos futbolistas que tenga en el campo eh, Garitano y bueno eh, al final eh, dicen que el que se juega algo que el que realmente tiene que jugarse la vida que es el Real Oviedo que sí. es el que tiene que ganar ¿no? entonces eh, tiene que ser fiel a lo de Luis Carrión, tiene que ser fiel a los buenos partidos que hizo en el Carlos en el Carlos sí. eh, no dejar que el, rival, que el rival sea dueño del balón, porque cuando el rival es dueño del balón, cuando el rival eh, defiende con un bloque bajo, el Oviedo, el Oviedo sufre en, en las contras, si somos eh, ese Oviedo que fuimos contra el Eibar, contra el español, contra el Elche, que queremos ir sí, a por el partido, sí. pues realmente. Tendremos que dejar los tres puntos en el carro también. Claro, ¿a quién dejamos de, de ese plantel del Tenerife? ¿A quién mandamos a ver una excursión al Teide o por ahí? Yo dejaría a Alex Corredera porque a mí me parece un futbolista fantástico, ¿no? Sí. Es un hombre que, que sabe llevar eh, la manija del partido, eh, incorpora bien arriba, tiene gol, mm. es un futbolista diferente. Pero bueno, al final, Eric Gallego es ese hombre que es difícil por su corpulencia sí. de parar. Cualquiera de los dos, pero en este caso Alex Correa. Alex Corredera. Bueno, vamos también eh, a ver el, el, el podio de, de cómo queda. Eh, bueno, cuando, cuando hay derrota, hablar de podio puede parecer, pero también eh, tiene su mérito. Eh, lo que hicieron los discípulos de, de Carrión, por supuesto. Y vamos, ¿cuál es? vamos a ver cuál es ese podio eh, que nos eh, cuenta Marco, ese podio Hyundai. Asturday, que patrocina eh, la marca de coches eh, con su concesionario oficial en la carretera de Cerdeño, en Oviedo. Eh, Marco, tercer puesto del podio. Pues tercer puerto para Alemão, ¿no? Porque hasta que el árbitro quiso, hubo un partido en el que el Oviedo manejaba, ¿no? Donde mm. Alemão eh, hacía sufrir a los dos centrales de, del Cartagena, eh, que uno de ellos tendría que haber terminado expulsado. Sí. Eh, pero al final, eh, es un futbolista que es verdad que está para hacer gol. La tuvo muy clara en un, en un envío perfecto de, de Colombato, donde hace un control eh, magistral, sí, sí. donde realmente eh, luego se llena de balón, pero al final eh, está donde tiene que estar, ¿no? Hace sufrir a los defensas, eh, le hacen un penalti que, sí. que, que, no, que no pita el colegiado ni pita el bar, y realmente, pues, eh, hasta que quiso el árbitro, y mientras se pudo disputar el partido 11 para 11, eh, eh, Alemado se merece la tercera posición. Segunda posición del podio. Pues Sebane, para mí en los primeros 45 minutos yo creo que fue un jugador en el que quiso el balón siempre, apareció, eh, hizo muchísimas ayudas, eh, tuvo llegadas, eh, es un futbolista que, que parece que, que tenía que hacer mucho más, pero ya lleva cuatro goles, ya lleva uh -huh. tres asistencias y es un futbolista que, que coge el peso... Tanto en el trabajo, eh, como cuando tiene que, que llevar el balón arriba, como cuando tiene que, que esforzarse a la hora de defender. Tuvo una jugada de pillo, ¿no? Está mancado afuera del campo y gatea para meterse... Sí, del... futbolista que, sa que sabe que, 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 que necesitaba pues que incluso el bar mirase. Mm. Porque es verdad que al final es una jugada desgraciada, pero hay penalti. El futbolista va de espaldas... Es un penalti tonto, final, pero es malalti. Y él sabía que fuera del campo no iban a revisar, pero dentro del campo, pues a pesar uh -huh. de que podrían eh, echarle una tarjeta o lo que fuese, eh, realmente es un futbolista que sabe y que está concentrado los 90 minutos. Mira, una tarjeta que se es le escapó de la Fuente Ramos. Mira, fíjate. Bien. Eh, y en el puesto más alto del podio, ¿a quién nos encontramos? Bueno, pues Colombato. El primer tiempo, es verdad que el segundo ya se ve superado con el sistema, con, con un hombre menos, tiene que abarcar mucho y no, y no llega, pero el primero, vuelvo a decir, da un pase magistral. Uh -huh. A Alemão... que merece que merece ya prácticamente el estar en, en el podio. ¿no? Luego fue capaz de controlar, fue capaz de defender, fue capaz de, de jugar siempre con mucho criterio. Y entonces, a pesar de la derrota, y a pesar de que se ven cosas de que es un futbolista diferencial en la, en la categoría. Claro. Bueno, pues el podio queda conformado de la siguiente manera. Eh, primer puesto para Santiago Colombato, eh, segundo puesto para eh, Jaime Seoane Tercer puesto para el brasileño alemão. Colombato, Seoane Alemão. Eh, Marco, eh, de cara al uh, partido contra el Tenerife. Eh, siempre te lo pregunto, ¿estás seguro de que el Tartiere va a ser una olla a presión ahora más que nunca? ¿no? Sí, es que es cuando tiene que ser, ¿no? Es decir, cuando en las buenas el futbolista va, va solo, vuela, ¿no? Es decir, mm. cuando el futbolista se encuentra con buenas sensaciones. Eh, 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 lo mismo que cuando vas a un derby no hace falta que al futbolista eh, le metas la arenga de que vas a jugar contra el Sporting, sí, de que sí. el futbolista ya vuela por sí solo. ¿no? En este caso, que venimos de, de un empate y una derrota, y es cuando el futbolista necesita el aliento, ¿no? necesita que les aplaudamos a, hasta que no nos podamos más con, con las manos, eh, que el Tartiere vuelva a presentar esos 23.000, 24, 24.000 espectadores que está presentando en las últimas jornadas, porque yo creo que tanto. Luis Carrión como el equipo lo merecen por esta gesta claro. que están haciendo. ¿De dónde venimos? ¿Dónde nos hemos colocado? Y vuelvo a decir, si en el mes de, de julio nos dicen que en la jornada, a falta de siete jornadas, estamos a un punto de, de play-off, Uh -huh. Todo el mundo hubiese, hubiese firmado. Efectivamente, efectivamente. Eh, creo que sí. Marco, eh, muchísimas gracias, eh, gracias, como siempre, por estar con nosotros. Eh, y ahora nos vamos con Pibo Jiménez. ¿Cómo lo vio él en las ondas? ¿Cómo lo vio en esa píldora eh, que nos sirve semanalmente? Si al principio decíamos eh, lo de Felipe II... Para aquellos que les gusta la historia, después de la Armada vino la contraarmada y ahí sí ganó España. Vamos a ver si ahora el Oviedo hace el símil y a la vuelta con el Tenerife pues, eh, logra hacer la contraarmada. Vamos con el pibu y recuerden, al final, en la recta final del programa en Los Veteranos, Esteban, el mítico portero del Real Oviedo, en una amplia entrevista con Luis Carlos. Volvemos a las andadas, ¿no? Eh, las andadas de, de arbitrajes nefastos de, de jugadas conflictivas que siempre caen en nuestra contra nunca a favor y, y uno ya se cansa ¿no? bienvenidos eh, yo soy Piu Jiménez esto es la piedra de un servidor gracias como siempre por estar ahí y vamos a comentar lo que hizo ayer el Real Oviedo en el Cartagonova, en el campo de Cartagena y bueno, alguna cuestión más no eh, como digo uff. Yo sé que soy cansino, sé que soy repetitivo. Tampoco voy a darle muchas vueltas porque llegué a una conclusión de que retroalimentarse de algo negativo, como en este caso, que no está de tu mano, creo que es algo malo para pa la salud. Y no voy a retroalimentarme ni a retroalimentaros. Solo voy a comentar que lo de ayer fue lamentable, otra vez, lamentable. Y gente que dice, no porque los árbitros siempre te quejas de los árbitros, porque no sé qué, los árbitros es una influencia del juego. Es una influencia del juego. Es algo, no, es algo interno del juego. O sea, no es algo externo. Es algo que, que te puede aportar eh, cosas negativas como la de ayer. Una expulsión mmm, creo que injustísima por parte del arbitración Mechenko, que condiciona todo el partido. Me da mucha pena por el guaje, porque el guaje mmm, ayer salió con un hambre y con, con una predisposición, con un. Vamos, salió. Me encantó. Me encantó. Tío que va bien de cabeza, un tío que con los pies ayer se le vio que que vamos, no titubeas y tiene que pegar una diagonal a la pega, eh, tío, intenso, me encantó y me duele más por él que por otra cosa. Aparte que no vamos a tener eh, el domingo contra el Tenerife, aparte, pero me mejoró mucho por él, lógicamente por el equipo, porque lo dejas con 10 eh, minutos 40 la primera parte, como digo, primera parte que empezamos un poco, bueno, empezaron ellos un poco más activos, luego acabamos con dominio nosotros, es verdad que... Tuvimos una ocasión flagrante de Alemão, que pone mal el cuerpo y la banda arriba. Y ellos tuvieron algún acercamiento, alguna falta en la frontal, pero bueno, tampoco sin crear mucho peligro. Y viene la, la segunda María de, de Omechenko, ¿no? que creo que es... La primera no es ni no falta para mí. Saca balón, es verdad que arrolla, pero saca balón porque es, el fútbol es contacto. Y quien no entienda eso tiene un problema gordo. El fútbol es contacto. Y la segunda... Lo de la segunda fue algo eh, paranormal, es digno de Iker Jiménez, o sea, hace la falta, eh, hay un vídeo que me pasaron ayer, que le hizo el litro fuera fuera, se va, le vienen a, 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 a le vienen a, a los del Cartagena a decir que la segunda, se da la vuelta, a segunda amarilla. Pero vamos a ver, artista, pero vamos a ver, campeón, vamos a ver una cosa, tío. La primera ya sabes de sobra que no fue ni amarilla, tienes que saberlo. No puedes cargarte eh, a un tío por eso, no puedes. No puedes porque condicionas un partido. Condicionas un partido. ¿Vale? Yo creo que la primera parte, a partir del minuto 15-20, fue nuestro. Con dominio, con llegadas, con aproximaciones. Eh, se veía que si algún equipo iba a meter gol éramos nosotros. Hasta que llega la jugada esta, se carga el partido. Y en la segunda parte, pues... Creo que Carrión eh, no quiso guardar los muebles. ¿Vale? Quiso... Pienso que quiso ir a por el partido, para mí fue un error, ¿vale? con uno menos. Creo que tienes que guardar los muebles, creo que tienes que ir a amarrar y e intentar no encajar. El problema fue que fuimos para arriba y ellos lo aprovecharon. ¿no? En, dos... en dos fallos: el primer gol viene de un tiro en la frontal que Leo Román despeja como puede y le queda al tío Placer, creo que es Vítor que está ahí mirando, la meta Placer, nada que decir. Y el segundo gol es un pase en largo que coge a todo el mundo en Bragas. Y Colombato, pues no es Jairo. Jairo el del Cartagena, que es muy veloz. Colombato el prove lo sigue. Eh, uno para uno, mete el 2-0. Y... y creo que ahí se apagó, ¿no? Se apagó el partido. Y... y se apagan un poco también. No las ilusiones, porque todavía estamos ahí metidos. Hay que tener en cuenta lo que dije yo hace dos, dos semanas. Tres, va a venir una racha mala. Está viniendo una racha mala. Lo que hay que hacer es coger y... Ir el domingo al Tartiere, eh, a morir, a morir, porque seguimos ahí, ¿vale? Estamos en séptimos, empatados a puntos con el Sporting, que son sextos, y estamos ahí. Pero claro, yo entiendo que, que la motivación baje, lógicamente baja. Pero, eh, como digo, mmm, como diría mi abuela en Paz Esté, más se perdió en Cuba, hijo. ¿Vale? Estamos ahí, seguimos ahí metidos. Quedan 18 puntos, queda mucho, pero claro, yo estas actuaciones arbitrales, es que siempre son en contra. O sea, es que yo este año solo puedo destacar un atraco que metimos, que fue un gol. Eh, A quien fue en casa, que no me acuerdo ahora mismo, que fue un córner de Luis que no era. Al levante. El único atraco que metimos este año. Y es que no nos paran de atracar, chico. El otro día salió un archivo bar en Twitter. Que no es por llorar. Son datos. ¿Vale? No es por llorar, son datos. Que seríamos líderes sin los errores del bar. Eso es, una, es un dato. Mmm, Increíble, ¿vale? Como dije antes, se acabó. Yo no me retroalimento más. No me retroalimento más. Eh, perdimos ayer. Siguiente partido, Tenerife, ¿vale? En casa, domingo, ¿vale? Hay que seguir, ¿vale? Yo sé que estamos todos jodidos, pero hay que seguir, ¿vale? Buena semana y, y todos al Tartiere. noches eh, por decir algo. ¿eh? Eh, fin de semana Ciago para el Ovidismo, tanto con el descenso del Betusta, que no se pudo consumar el, mantener la categoría, no se ha logrado el objetivo. Y el partido de ayer en Cartagena, pues más de lo mismo. Parece que eh, los errores arbitrales nos, nos persiguen durante todo el año, pero tampoco es una excusa. No tenemos que poner paños calientes con la actuación arbitral, ya que nosotros tampoco propusimos nada y bueno, eh, el equipo parece un, encef un encefalograma plano, ni para adelante ni para atrás. Y cuando tenemos que pegar el puñetazo encima de la mesa, que siempre recordamos aquí, todos las semanas, hay que pegar el puñetazo encima de la mesa para meternos. Teníamos todo a favor, eh, todos los resultados, sabemos todos los resultados que eran todos favorables, excepto la victoria del Valladolid eh, fuera de casa, todos los demás resultados eran favorables para el Oviedo. Si nos metíamos, estábamos a un partido de ascenso directo. Pues bueno, ¿qué pasó? La crónica de siempre: Palmera y con la cara pintada para casa. Vamos a hacer una valoración del partido con estos tres tertulianos. Alberto, buenas noches. Muy buenas. María, buenas noches. Buenas. Felipe, buenas noches. Hola, buenas noches. Y bueno, lo de buenas noches, por decir algo. Sí. Eh, sin cortarte, ¿qué opinas de la actuación ayer sí, sí, sí. del Real Oviedo y la actuación arbitral? Me tengo cortar que... No, no, con, aquí... Con no, 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 sí. pero estamos en horario ya... Bueno, nada, ya lo dije el, el fin de semana pasado, yo lo dije el lunes pasado que los objetivos ya son otros. No... Fuimos cambiando de objetivo durante toda la temporada. Primero era la permanencia, de la permanencia pasamos al playoff, del playoff pasamos a ver si ascendemos directos y ahora para atrás. Objetivo, jugar el playoff. Segundo, quinto puesto, para mí es ese. El equipo no te da para más. No, segundo puesto, ascenso directo. No, no, quinto es esto puesto, quiero decir. Quinto sexto puesto, quiero decir. No te da para más, el equipo no te da para más. Es irregular, es bipolar. Eh, lo que hay en el campo cada vez es, eh, nos sorprende más. Gente que, que, que metes, que le das la oportunidad, eh, no están para estar. Y esto es lo que da, no da para más. María, ¿tú opinas lo mismo? En parte sí, pero yo creo que también en la, los árbitros no nos ayudan. Si le ponemos un titular, podríamos decir La Fuente y sus muñecos, porque fuimos un, muñecos de un árbitro, al margen del planteamiento, al margen de jugadores bipolares, como puede decir Alberto, pero para mí el arbitraje fue fundamental, fue el que nos rompió el partido. Bueno, porque hasta, hasta la expulsión del Mechenco, eh, el, el, bueno. el partido bueno controlado, entre comillas, ellos no creaban ocasiones de gol, nosotros tuvimos la de Alemão, que. Parecía más un remate a una portería de rugby que a una portería de fútbol. Pero bueno, hay que estar ahí para rematar. Pero bueno, ellos tampoco nos crearon nada, no hicieron nada el otro jueves, ¿eh, Felipe? No, no. Eh, la primera parte además daba la impresión de que el Oviedo tenía bastante controlado el partido y que el Oviedo incluso era superior. Y a mí me daba hasta la impresión de que ellos hasta hubiesen firmado un empate, ¿eh? hubiesen firmado un punto, ¿no? Partido creo que teníamos un poco controlado. Se fallan los momentos oportunos, falla el equipo, fallan los jugadores. O sea, el gol de Alemão, a ver, te, te puede dar eh, ya meterte en el partido de lleno, ir por delante, eh, que ellos se vengan abajo, porque ellos estaban muy nerviosos, porque se metían en puestos de descenso. Eh, eh, todo eso eh, son momentos muy puntuales y se, y se está fallando. El equipo no está dando la talla en, en los momentos oportunos. Yo me parece que el equipo tiene un bajón físico bastante importante. Muy importante. Hay jugadores que, estaba, que han pegado un bajón, Bretones, Colombato, Moyano... ¿no? El bajón que han pegado físico es... Es que además se ve, no, no hay frescura ¿no? En, en los toques, en los pero, pases. Pero ¿no? vamos a ver, Felipe... Eh, eso lo tiene que ver el mister, tanto los entrenamientos como los partidos. Que saque eh. gente refresco. No estamos vacilando de que tenemos fondo de armario. Joder, pues aprovechalo. Nah, yo, yo tampoco veo que haya, que haya tanto fondo de armario. ¿no? Yo creo Seguimos que con seis bajas. Sí, ¿eh? No, eh, nos, nos falta gente pintarlo. muy vital. Hombre. Sí, claro. yo, la, la baja de costas, al final, yo sí. llevo diciendo ya hace muchos meses no que, podemos lo, echarla, que. No que podemos no echar no en falta, Felipe, sí, sí. la baja de costas, porque pero, no la echamos hasta, hasta ahora, que estábamos no, a punto de sí, entrar pero, y meternos en puestos de privilegio. Que estamos en puestos de privilegio. A buscar frescura, como dice Felipe, sí se nota. ¿De quién tiras a claro, atrás? Claro, porque están jugando los mismos. Correcto. Es que es un partido y otro, y otro, y otro, y otro. Y después creo que en la segunda parte, después de la expulsión, me da la impresión de que Carrión no supo leer el partido y no supo plantear un partido con 10 para jugar contra 11. Si juegas con ni contra 11, tienes que cambiar eh, la manera de estar jugando. No puedes seguir jugando igual, y es que seguimos jugando igual. Lo único que hizo fue retrasar un poco a Seoane. Eh, ahí con Soane y con Jimmy, encima perdemos mucha altura, tampoco tenemos muchas piernas ahí en el medio del campo, y la verdad es que es que nos, en la segunda parte nos barrieron y jugaron, camparon a sus anchas. Del árbitro, pues aparte de decir lamentable, yo traigo una pequeña estadística para que veáis el ensañamiento que tuvo el árbitro contra el Oviedo. ¿Al árbitro Mira. le gustaba la fruta, me parece? Sí, sí, más que la fruta le gustaba. Mira. Saca una estadística, que ellos mira los laterales eh, font, eh, sí Calero y Alcalá Se dieron a reventar. cero cero faltas en todo el partido cero faltas estamos hablando de no, dos Alcalá jugadores era la central que hizo faltas los, a dolor los dos no Alcalá tenía una sí bueno qué colivas y Alcalá los dos centrales tres faltas los laterales cero faltas cada uno el medio centro Musto que dio palos y que, que todo lo que quiso una falta estamos hablando y tarjeta amarilla cuatro faltas cuatro faltas sí sí, sí. que el alcalá, Michael Rico que entra cero faltas es decir seis jugadores los centrales el medio centro y el otro central que sustituyó a alcalá entre los seis hicieron cuatro faltas según el árbitro le pitó seis faltas a Lemao solamente bueno, es increíble. Mm. Seis jugadores defensas hacen cuatro faltas por un delantero centro que le pita al árbitro en contra seis faltas. Por eso o sea, te digo que al árbitro es, le gustaba mucho la fruta. Es demoledor, o sea, es demoledor. Pero dices, pero, pero, pero bueno, ¿cómo le puede pitar seis faltas a Alemao que le metieron palos por todos los lados, que lo agarraron por todos los sitios? Sí, mira, el, el, el árbitro y los árbitros contra el Oviedo lo tienen muy fácil. Campan a sus anchas, arbitran a lo como quieren porque no hay ningún tipo de repercusión, no hay nadie que haya salido, ni siquiera el capitán del, de, ya en el campo, ni siquiera los capitanes protestan al árbitro, lo rodean, que van, hay que ir como lobos es a, lo a que voy La segunda Segundo. tarjeta al mechenco perdona que te corte, la sacan los jugadores del Cartagena, porque el árbitro dijo nada, no hay nada, no hay nada que saquen a la falta. Llegaron, los rodearon, el otro vio que era el te. Oh, oh. Oh, oh. Hubo un aviso desde el bar. No aviso Por nada. qué el bar tiene que pitar eso desde no arriba No avisaron a, a nadie no, no sé el, el, serio, el comentarista saca la, saca la tarjeta igual 7 8 segundos o 10 segundos sí, después pero, después, pero cuando, pues, como sí, dice sí, Piraña sí. cuando lo rodean todos. Los es la segunda, es la segunda. No hay una. nada, no hay nada. Es la es segunda, es que es la segunda. Es que es que es la segunda es entonces fue miro un... y dijo, hostia, es el 13. Sí, toma la segunda amarilla, no, a la calle El comentarista de, de la televisión... El, no, no daban crédito ninguno de los dos. El, el gran Luis Carreras, que parece que... Bueno, eh, se parece que se una deuda con él, pero bueno. Decía que sí, que no le gustaba porque tardaba mucho en tomar Si pitaba la falta, pero tardaba mucho en tomar la decisión de sacar la... Y parecía como que le estaban el Exactamente, exactamente. Uno es... Pero bueno, de todas maneras... yo yo entiendo que la primera tarjeta amarilla ¿No de no, no existe, la segunda, el jugador tiene que ser consciente de que tiene una tarjeta amarilla y que hay determinadas entradas que no se pueden hacer. Sí. Era evitable, era en medio campo y era evitable, aún así, a la caseta. Pero a lo que iba, eh, no todavía no he visto a ningún, a ningún eh, directivo del Real Oviedo salir y poner el, grato, el grito en el cielo por todo el arbitraje que nos están haciendo este año. Todavía no lo vi. Entonces, eh, los árbitros lo no, tienen fácil. Os, ¿Qué, qué, ¿Qué pitamos este domingo? ¿Al Oviedo? Va, decime. ¿eh? ¿Os habéis eh, fijado otro eh, detalle? el Cuba Libre que, que es? este, este domingo dos. ¿Os habéis fijado ¿Os habéis otro no? detalle? Debut de SEOANE, expulsión. Ah, sí. 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 Debut y de Colopato, expulsión. Ah, sí. Debut a de Mecheco, de expulsión. Sí, 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 tres, sí, sí. Debut sí, sí, sí. y nos meten tres expulsiones. ¿Qué pasa? Que nuestra es directiva pues, está para pa, pa, no, inauguraciones os. de peñas, ir a plantar unos árboles. Pijadas, o sea, y y la elección, y ahí sí que tiene que ver Carrión, la elección del capitán... Eh, es primordial para gozar al árbitro. Yo entiendo que Dani Carlos sea el capitán ahora que no está... Eh, bastón que Jimmy es de la casa y tal pero tienes que tener un tío de capitán que proteste que vaya al árbitro que hable con el árbitro que se lo un coma un colombato que se lo eh, coma. Eh, eh, un, un santicazorra tal eso eso es lo que decir que ver porque sí porque luego decide en el, el transcurso del de partido las decisiones arbitrales cuentan Hombre, hombre ya ves ahí, mira, mira si cuentan pues eso nosotros en la, en la estadística que se hubiera hecho ahora tres semanas en una estadística que por todos los errores arbitrales del Bar contra el Real Oviedo, eh, 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 iríamos primeros. Ahora, Pero ya. ahora de eso nadie se acuerda. Pues Nosotros ahora. vamos a centrarnos a ver si podemos ganar al Tenerife sí. para seguir metidos en la Pero, pelea. Yo también creo, después de todo esto del árbitro, yo creo que también Carrión tiene que montar un equipo para defender ese 0-0. E intentar buscar después una oportunidad, pero no podemos salir a jugar, como salimos en la segunda parte, que en 10 minutos tenemos el partido finiquitado. ¿eh? A mí me parece un, pla un mal planteamiento del míster. Yo te entiendo, que, Felipe, que, que por cierto, pero eh, el Mister la naturaleza del, del entrenador llevado... es esa: es neto por el partido, la aún con 10. Lo respeto y es lo que llevamos pidiendo eh, la, eh, la, la temporada pasada y está en el principio leer este. los partidos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Leer el partido y hacer las cosas más apropiadas en el momento oportuno. Y tampoco lo veo que esté asumiendo muchos fallos. Ojo, tiene todo el mérito del mundo. Estábamos donde estábamos, nos llevó donde nos llevó. Pero vamos a analizar también los ya, partidos y a ser fríos en los análisis. Felipe Y, y tampoco sí. lo veo asumir muchas veces y decir, pues igual tuvimos un error de planteamiento. No, no, siempre... A ver, siempre llevamos todos él, él, para afuera. La verdad, habla muy bien, sí, es sí. bastante tribunero, es sí, sí. bastante populista, ah, pero... Okay. Y ahora espero que no... No, pero nosotros. Siete... Nosotros venimos aquí a hacer las críticas. No, no, después por, del supuesto, partido. por supuesto, y, y, Igual que lo hemos encumbrado, pues también os debemos decir cuando lo hace mal. Sí, Es pues irresponsable, no, por, sí por supuesto. Y para mí, sí. a mí me ha parecido un planteamiento lamentable. O sea, pero de verdad. Hombre, tanto como lamentable, no, no, Felipe. Lamentable. ¿No lamentable, lamentable. pudo de, mejorarlo? De, bueno, no, lamentable de, porque no leyó el partido. Y eso es de, lo que me parece un error tremendo del entrenador. Los cambios los hace tarde y los hace mal. O sea, en un partido con 10 jugadores tú no puedes tener un jugador como Paulino en el campo, coño, sí. porque está perdiendo balones de manera continua y una y no pérdida. Defiende. yo Exactamente, y una pérdida con 10. Bueno, debe Entonces, ser ayer ¿qué de los mejores partidos de Paulino bueno, pero en vamos a ver, ¿Para, qué, para ahora? qué tienes dos laterales en el banquillo? ¿Qué pasa? ¿No puedes tener, sacar esos dos laterales y adelantar a los dos que tienen? que te pueden hacer un juego por delante en banda y, y, aparte, y te pueden defender y trabajar desde arriba estamos hablando aquí de que responde no, de muchos no. futbolistas, pero el, el es uno de ellos es sí. lo mismo que tenga todo el carril entero, claro. que, correr, que corra de, de medio campo para arriba ¿Tienes? llegará mucho más fresco a poner balones no balones, no, a balones, no melones no, me... eh, porque el bajón, el bajón físico de, de muchos futbolistas mm. es súper notable y nos está pasando factura no, no. hay recambios Joder, siempre se gustó. dijo lo del fondo de armario, que ahora este año el fondo de armario, el fondo de armario, joder, dale refresco, dale refresco sí. porque si no van a llegar fundidos. Fundido. El planteamiento que, que dice Felipe de haber sacado Pomares y a, y a Lucas Aijado, a es lo mejor que... el, el entrenador ve que no está Pomares para jugar, saca Pomares y a lo mejor es que lo hace peor. De Entonces, hecho, Bretones eh, pero... en la primera parte subió muy poco porque estaba muy amarrado con el extremo de ellos. Sí. y no, no, te, no te dejan tienes que defender sí, también bueno, pues. y no te dejan viti eh, lo, 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 bueno, lo, lo tuvo más fácil y en la segunda parte se entró más por las bandas sí. y luego por el, por el adelantamiento que le hace el, el, el Grande, entrenador. da, grandes entrenadores en momentos puntuales grandes entrenadores llega un momento que en momentos puntuales toman decisiones que van en contra de los principios que tienen ellos sobre el fútbol. Llámese Guardiola cuando juega con el Atlético de Madrid. Y hasta se mete atrás. ¿Por qué? Mete a la gente atrás. Porque hay un momento que el equipo rival te come. Y si tú estás con 10 y sabes que te pueden comer, a ver, métete atrás, cierra líneas, no les des oportunidades y busca la oportunidad sí, de siempre. Sí. Métete un, mete un tío rápido arriba pero, para coger a la contra. Es que esto es que me, me, estás, me Mira, me estás, me estás poniendo el ejemplo de, 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 de por ejemplo, de Guardiola... Y, y son, son entrenadores que sus equipos son reconocibles. Yo creo que hoy, hoy también el equipo de Carrión es reconocible. El Oviedo es reconocible donde juega. Dicho por, por mucha gente que lo, lo lees en, el, en los periódicos y en la, y en la tele, eh, así lo hacen, lo, lo comunican cada vez que juega el Oviedo. Que es un equipo reconocible. bien pues eh, con, con todo lo que es carrión que es, es ofensivo. no, le puedes pedir que en un momento dado, como, el, como con uno menos, que se venga atrás. Porque no, 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 es de, no, su naturaleza. No, no. no, es no, naturaleza. una naturaleza es una naturaleza ganar ir partido. ganar con partido con 10, Con 10, con 11, con 11. no, es ganarlo. no, es tú tienes que tú tienes que adaptarte a lo que tienes y que tienes y puntuales. los que puntuales. es que eso, ser un buen entrenador. Leer el partido, leer el partido. Y si hubiese hecho ese cambio sí. y hubiésemos perdido sí, y Estaríamos diciendo lo mismo. No lo sé si lo dicho, ¿no? Tendría que haber Porque visto el partido. Porque a lo mejor lo dicho, es que tenía que haber sacado dos arriba, tirarse arriba, tal, ¿Cómo no se sé. se va a tirar arriba con 10. Yo creo hombre. que hay que hablar ver, también no de los protagonistas, ¿eh? Que son los jugadores, Pero, hay que hablar de ellos uno por sí. uno y decir y decir ya ya varias cosas de ellos y que y que y que decir ya las verdades a la cara, ¿eh? De gente como Paulino, como Seogane, como Como alemán, no sé, eh, sí, hay sí, que decirlo sí, ya y, y a ver qué pasa con Seone. Seone ayer fue de los mejores. para Sí, mí. Para, ah, mí no. ayer para mí también. Ayer Seone. ¿La primera parte no, de Seone no, es buena? No, ¿Es buena? No, no, ayer Seone no, y para mí fue de los mejores. No, no, no. Y batalló y no, no, trabajó. El único que pondría un pero sería no, Moyano. Sí. No, 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 no está Moyano. a la altura de... Puede ser, que es una pregunta para los tres, puede ser que a lo mejor Carrión... No, no había previsto jugar contra 10 contra 11. Pues, igual. pues, pues sí, porque pues, pasa. Eh. Hay veces que pasa. Cuando no entrenas jugar oh, no, contra pues, 11 pues, con pues, 10, pues, tienes, pues tienes, que, tienes que ver el vídeo del señor Mar. Sí, que lo da. explica muy bien. No, por eso, por eso es que, joder, yo, oye, estamos tan cerca que oye, algo, y, al, se pega lo bueno y lo malo, ¿sabes lo que te digo? Entonces, sí, oye, sido... a lo mejor no estás a, a, acostumbrado a, a jugar contra 11. Lo, claro, lo malo de todo esto es que yo veo que, que genera mucha desilusión en la hinchada, que ya llevamos unas cuantas desilusiones seguidas y es que estamos viendo que esto es que, que se nos va, porque ya quedan seis partidos. En Los objetivos que te decía sí, al principio, y, Felipe, que los la, objetivos hay que cambiarlos. Y lamentablemente... Eh, pero no, pero es que dices tú, Joder, ¿por qué hay que cambiar esos objetivos? Porque dices tú, hemos perdido, eh, antes estaba mirando, he visto nueve partidos contra los de abajo, de 27 puntos, hemos perdido 22, es que es hemos increíble. sacado cinco puntos contra los equipos de es que abajo. Es increíble, es que eso es increíble, porque sí. si sí. los pierdes con el Leche, Español, no, no, no. Eibar, eh, Valladolid, bueno, puede pasar dentro de lo normal, bueno, puedes perderlos, empatarlos, bueno. Pero perder, mmm, perder las opciones de, de asentarte en playoff, ya no vamos a hablar de ascenso directo, de asentarte en playoff eh, con los equipos mmm, denominados más débiles sí, sí. o... Un poco más, es que, es que, o menos plantilla. Sí, pero, pero, pero es que también los pierdes porque de, de los que están por encima de nosotros, solo con la verdad lo ganas al Elche. Bueno, falta el español, falta el Iber, es verdad. Pero los demás los tienes perdidos contra ellos. O sea, que has perdido también puntos contra, que sí, contra que los sí, que sí, están eh. ahora arriba. Que no, no, son, no. no son tres, pero son tres. Es no más, no, hombre, por Falta sí. por jugar, hombre. No, falta el, contra el, contra el, faltas, arriba. Es, hemos ganado puntos al Leganés. Al español de momento le hemos ganado puntos, le sí. hemos ganado de momento puntos a Leibar. El gol a no verás. El gol a verás. Estás perdiendo con Razzi. recuerdo que hace Sporting, eh, pocos años eh, no entramos en el por un bueno, gol. Por un gol. Lo, lo que no puede ser, y es que es para echarse a llorar, este, que contra la Morebieta hemos sacado un punto, que contra el Mirandés hemos sacado un punto, sí, sí. contra la Andorra de momento hemos sacado cero puntos, contra el Cartagena de momento hemos sacado un punto. Y contra el Corcón hemos sacado un punto. O sea, entonces... Sí, sí, a sí, ver. Sí, sí, sí. No, bueno, sí, el Corcón sí, aquí sí, lo habíamos ganado. Es una pérdida de los, mejor dices tú. los claro, de arriba y los de abajo. Porque pocas veces se nos va a poner tan a huevo cómo no. está la liga y cómo están fallando todos los que están arriba. Porque es que ahora mismo sí. nunca pasó que hubiese este arreón de los equipos de abajo, porque están arreando todos es que eh, hace el año pasado pues, ya se había quedado sí, Ibiza, había, ya, había ya se había, tres, claro, había dos o tres defenestrados, el Málaga ya se había quedado, el Ibiza también, se habían quedado sí. atrás, pero es que este año, es que este año, joder, los, de, los de abajo están pegando duro, a los que tenemos que estar sí, ganando. Sí, va a ser, va a ser sí. la, la, la temporada más jodida de, play, de entrar en playoff y, y la, de, la de los descensos va a estar cara también. Va a estar eh? muy cara. Va a estar muy caro. caro. Bueno, lo sí, que es tiene tres, tres enfrentamientos ahora con gente que no se juega nada. Sí, oh, pues, aparentemente nada. Estamos, tres. no se juega nada. Tres, no, son los que sí, poco se nos dan. Por eso, es bien. <laughs> ¿Hay, hay a priori no la tensión hacer. la tenemos nosotros. Bueno, bueno eh. viene el Tenerife, no se juega nada. ¿Eh? Hmm. Pero viene el coger tiene, tiene unos jugadores de la hostia el Tenerife. Siempre, vamos, tiene unos, pero bueno, tú ves la clasificación dónde está el Tenerife, ves dónde está el Oviedo y es? estás en casa. Y a priori no te tendría por qué plantear problemas. A priori. Luego, otra cosa sí, es la, eh, la práctica. Mira a ver el Mirandés el otro día. Sí, bien, pero que no podemos. Si seguimos bien. repitiendo los mismos errores, pues, pues es eso. Es que... María, tú viendo el bajón que está teniendo el equipo ahora. ¿Tú confian... ¿Tienes confianza en que entremos en playoff? Yo creo que este es el año. Es lo que hablábamos. Al final. ¿Pero ¿Es el es año el... para entrar en playoff sí, o este... es el año para entrar de ascenso directo? No, bueno, tampoco. Ascenso directo no, ya creo que se nos pasó el A tiempo. ver, yo ah, creo no, que no, eso ya. Yo creo que se nos había pasado siempre. No. Sí, yo, yo creo no, que sí. No estoy sí. de acuerdo ahí. Pero, por lo menos, está en playoff, sí. ¿Por qué? Por lo que estábamos hablando. Está muy reñido, son puntos que estamos pegados todos. Y hay que aprovecharlo, hay que aprovechar. Y lo que no puede ser es llegar el lunes que tienes todos los resultados de todos tus enemigos y no morir en el campo. Claro. Eso no se puede permitir. Por planteamiento, por. Por, por errores el, por del árbitro, errores por del lo, árbitro, que lo que sea. Pero no se puede. Vete por un punto, vete por un punto. Lucha un punto. Nadie pero te si, está pidiendo tres. Si nos da lo mismo perder 3-0, 4-0 que, que, sí, que, que 2-1. Da igual, Hombre, eso da igual. Pero, pero son es que nosotros fue a partir del 2-0 ya. De, 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 se, de, se murió el equipo. En estos dos partidos hemos perdido cinco puntos. Imagínate que con estos cinco sí. puntos estamos en, en puestos claro. de ascenso. Sí, sí. Por eso estos te dos partidos mira, Pero bueno, yo soy del Oviedo de siempre sí. y sabéis que cuando está ahí el caramelín, 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 sí. y el caramelín, adiós. El Oviedo es como, como un mono, como una, como una ballesta. No sabes sí. dónde de, Es como esa novia que te mira a los ojos y te dice, ¿qué ojos más guapos tienes? ¿Qué cara más guapa? Gordo cabrón. Pues es lo mismo. Así es el Oviedo. Pero, pero bueno. Y, y ahora viene la jornada que también es eh, difícil. No, nada, difícil, es difícil total, eh? no, no, nada más que hay el Elche, sí, ¿cómo eh? se llama? Elche, elche español, elche nada más. Español, bueno. el resto juegan los de arriba con los de abajo. Pero el, sí, pero el Elche eh, el, sí. el Elche está ocupado, un punto por debajo con nosotros, sí, sí. ¿eh? Y va a luchar y va a ganar. El, el, español, el, el Elche español. Casi claro, nos está favoreciendo más claro. los, los esos enfrentamientos de arriba con los de abajo. Que, que los de arriba no, saca, no, saca, no, no saca son capaces de sacar, claro. que, que entre ellos directos. Eh, todos, y, si y, y después a y... ver otra cosa. A ver, si, si los resultados no se están dando bien entre el viernes y el sábado, el domingo a las dos juegan los vecinos y si los vecinos por un casual ganan, eh, a ver, aquí va a empezar a haber algún nervio. Y como haya nervios en la grada, eh, yo es lo que menos deseo. Con lo cual, aquí claro venimos y transmitimos todo el cabreo. Bien, pues estamos hablando del sí. partido de ayer y yo creo que estamos todos muy cabreados. A partir de ahora, lo que hay que meterse en la cabeza es que no pueden no pueden salir en el campo los silbidos que hubo el día del mirandés sí, ni así. esos momentos sí, sí, malos sí, no, desde pero... la grada. No, no, a no, ver, te... podemos cabrearnos bueno, sí. después del partido sí. y cuando vamos para casa nos cabremos mucho y criticamos mucho con los amigos. Pero el momento que estamos en el Cartiere tenemos que ser todos a una, como dice aquí, equipo y afición y tenemos que estar todos juntos. Sí hay que animar el domingo a tope al Oviedo y, joder, bueno, estamos ahí. Si estamos ahí, hay que intentar seguir ahí. Felipe, sí, Felipe. Yo, ayer, yo, ayer, si me, yo ayer, cuando acabó el partido, dije, el domingo no voy al campo. Y el recibo se lo doy a mi cuñado, que va a mi cuñado, y, y se acabó. Se van a reír de, y hoy ya bueno, estoy esperando que ver. llegue el domingo para sí, <laughs> a ver dónde como para ir a verlos. Sí, bueno, Pero, eh, yo te voy a contar una anécdota que hoy un día contar a, a Jorge Valdano en, en televisión. no Decía que una vez había ido a ver un un, me la había invitado a ver una corrida en Sevilla, una ¿no? eh, corrida de toros, y fue allí a verla. Y entonces eh, correa, eh, toreaba el Curro Romero. Y entonces parece ser que la peña currista, que eran sus forofos y tal, pues hizo una. una eh, tan mala fue la faena, fue tan mala, tan mala, tan mala, que la misma peña, cuando iba para adentro, le empezaron a tirar almohadillas y había un forofo al lado. Que le tiró un almohadillazo de su peña, ¿no? Y dijo: Para el año que viene te va a venir a ver la madre que te trajo al mundo. Y, y, yo, yo, ta yo. y yo también. Y yo también. <laughs> dijo: Y yo también. O sea, ¿Sabes, pero, ¿Sabes lo que pasa? Que a mí, a mí me da pena. Eh, eso nos pasa con lo viejo. Pero a mí me da pena, viendo la afición ayer, sí. se comen mil kilómetros un, un lunes ¿eh? para, para, para ver el, el bochornoso espectáculo que, que brindamos y, y regalamos el partido. Joder, ayer regalamos el partido. Ayer o bien no lo leyó bien Carrión o no lo interpretaron bien los futbolistas, ayer se salió con una apatía total a partir de la segunda parte, como diciendo, ya nos expulsaron a uno, ahora a verlas venir, porque es que no, 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 no propusimos nada, Felipe, nada de nada, el doble de nada, a mí es lo que realmente me jode, yo mueren en el campo y, y están ahí. Ahora qué? El, hombre, el, el, porque... el miércoles, hoy, hoy es martes, el miércoles, jueves, viernes y sábado y el domingo a recibir al autobús, a apoyarles, pancartas en el requesón. Joder, dar algo vosotros, chico, dar algo vosotros que cuando sí, podéis yo... entrar, lo, lo que nos dais eh, es, hablando en platima... Cualquiera en Madrid... que haya vivido el mínimo, un mínimo el fútbol sabe que en un caso de estos, cuando entras con 10 en el descanso y una expulsión injusta... Eso tienes que tener una hipermotivación dentro de, 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 del vestuario. Tiene que haber una arenga militar y hay que conjurarse allí para salir todos, a pero morir. no a matar. A matar, a morir, a dar palos, a protestar, a buscar bronca, a cerrar el partido y a armar lo que sea. Porque los partidos hay que leerlos y un jugador es profesional y tienes que sacarlos a eso. Y tienes que salir de a por todas. Segunda parte, a mí me dio la impresión de que salimos entregados. Sí, sí, entregados, entregados, totalmente. No entregados. Chino, Ay, mira, hay, sí, una cosa, sí. hay una cosa que cuando llega el jugador a Oviedo, fichado por fuera. El de casa lo sabe porque lo sabe. Pero hay veces que hay que recordárselo también. Hay una cosa que es innegociable: que lo pone en la, la bufanda, lo pone la bandera, que pone garra. Eso es innegociable. Y en casos como el de ayer, más todavía. Puedes perder, puedes echar el, el, el partido a pique, pero, no, pero tienes que morir en el campo y te, se te tiene que ver garra y ganas de, y cojones y ganas de, de ganar el partido y, y entrar al choque duro y, y que te vean la afición de que estás yendo por el partido sí, es porque el menos... eso lo hacen ayer y hoy estábamos hablando de otra cosa vale, se perdió uno menos se perdió Gijón con esa actitud claro. la gente no protestó sí. no. Eso, hay, eso es innegociable pero viendo y el, el partido entra... de ayer a veces da miedo porque dices tú, vas a llegar al último partido que, que necesitas un punto para entrar en el playoff y, y ese, ese es lo que creéis esa es la imagen que queréis dar a la afición claro, que va todos los claro, domingos, claro, claro, claro. todas las semanas, mil kilómetros. Ahí, ahí, Esa ahí, es la claro. imagen que queréis dar. Pero es que la en, en, Eibar, si en Eibar tenemos la opción de entrar, que es el último partido, como tú bien dices, ¿eh? porque Neybar te facilitará 500 entradas, 1000 entradas, pero si no, habría 5.000 allí. Sí. Y esas, esas 5.000 personas, si esta gente no da el do de pecho, no, no mueren en el campo, como estamos hablando aquí ahora, morir. Es imposible. Bueno, eh, que no vuelvan. Que se queden ahí. No, no, no. <laughs> es, es, lo que, es lo que siempre decimos: que vengan andando. Pero es que, claro, eh, tú tienes que saber lo que te juegas. Y el respaldo y la masa social que tiene el Real Oviedo. La repercusión que tiene el Real Oviedo. Vale. Si no, no eres Porque, futbolista para creértelo. el Real Oviedo. No hace falta saberlo, sino creértelo. Es que ah, no yo vamos. creo que muchos que no se lo creen. Vamos a intentar a partir de hoy creernoslo todos. Estamos ahí, porque estamos ahí. Dependemos de nosotros mismos. Pero vamos diciéndolo, sí, sí, bueno. diciéndolo las diez últimas jornadas. Pues ya alguna vez, que alguna vez hay que, como digo yo, hay que hacerlo bien. No, Felipe, a ver con si ahora, 18 no, puntos. Nos toca, eh, nos toca Aragón ahora. Eh, primero, bueno, Tenerife y después tenemos Huesca y Zaragoza. Y Huesca y Zaragoza. Pero, o sea que, pero mira, Felipe. Eh, Aunque ganes los 18 puntos no asciendes directo. No, pero vale. Y, pues, y ya, te, y bueno, ya te, te estoy diciendo ganar los 18 puntos, bueno, pero, que es muy jodido. Pero ya ganar se... en, en, en español y ganar en español Bueno, igual. pero mira, ya entrar en una liguilla sería una ilusión que todos tenemos y que llamamos ya más de 20 años. Pero, y, pero el equipo, sin, pero, sin pero sin para ganar liguillas tienes que entrar pero, pero, con con emociones eh, y, y con y con, y que veas al equipo con, con chispa. Ahora mismo el, el equipo está fundido. Sí, ¿no? sí, yo si lo es veo. problema mental, si es problema físico, no, no sé sí. qué es. Eso lo vemos todos. Tú lo eh, ves, ¿no? Tú lo ves. Tú lo ves. Hay futbolistas que al principio vinieron no. con una aureola. Eh, muy modesta, despuntaron, empezaron a sonar contra la sirena. El Armoyano para el Genafe, el otro para el Betis, el otro que lo quiere en Almería. Ya nos desequilibraron todo el equipo, ya nos jodieron toda la historia. Eso, vale, y, eso, y los eso? actores principales que te faltan ahora, última. Bueno, ¿eh? sí, Una pero. Porra, contabas con eso tal, tal. Llevamos en, teniendo, tal, llevamos tal, llevamos tal. teniendo nueve lesionados con... todo el año, claro. joder esos sí, estamos... Eso es tal, pero bueno, de todas maneras... Y seguimos esperando eh, por Yo camarasa, creo que el objetivo es ese. Objetivo que yo, que yo, 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 yo todavía tengo fe, que nos llegue cámaras al final y, y, que, y que nos eche una mano. también ¿no decíamos que iba a llegar Borja ya. Sánchez y Borja Sánchez no podéis no, no no contar con nada. Borja Sánchez es que no cuenta para nada. O sea, ya no cuenta para el entrenador para, para nada. Sería suplente mío en Peñas, fíjate. Eh, que. Bueno. Suplente mío. Bueno, no, tampoco te vengas arriba, ¿eh? no. Así que... Estamos en un momento con un fin de semana eh, y bueno, yo quería hacer un. Eh, sobre el tema de, del Vetusta. No se ha logrado. No, el, eh, el sí, objetivo. bueno, pues. Eh, ¿Quién ha sido el iluminado? Que cambió a Jaime. Que quiso que cambiar a Jaime, no? a Jaime. ¿O el cambio de Jaime se ha debido a que yo te hago favores a ti porque tú antes me hacías favores a mí? Porque tú me colocaste en el equipo a mí de ayudante y entonces ahora yo te coloco aquí de jefe del equipo del B. ¿Quipe? Eh, se si me lo dije yo. ¿Se me ha entendido o no? No, mira, yo, te, 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 espera, espera eh, que te lo voy a explicar yo. Ya, ya. Estamos hablando de Roberto Suárez y de Roberto sí, Díaz, ¿no? Hablando, ¿Vale? exacto, pues está, correcto. Vale. Exacto, pues ya está. Señora Reyes pues lleva a Suárez, eh, lo lleva para la alta de ayudante y ahora este, pues el este señor Suárez que no sea se lo grado, son los dos de grado. No se ha logrado, porque sí. son los dos de grado, no se ha logrado el objetivo. Ah, me parece que. No en destituir lamentable. a Jaime un tío de, 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 de cantera, un tío Para nada. de plantilla, un Para tío obiedista. Gracias a esa destitución cayeron otros tres obiedistas, de, de, de modo oportuno... ¿eh? Ellos pidieron la, la baja: que fue John Carrera, Mario Prieto, Mario Prieto y el segundo de Jaime. ¿Eh? Ya están, oye, cuando el río suena. Agua ah, bueno, lleva. Primero, que si estaba aquí Joaquín del Olmo y Lalo Regis, que eran los que mandaban. Antonio Rivas no pintaba nada. Oye, lo que no podemos es prescindir de los ovidistas para traer gente foránea que encima de que no aporta, todos ¿eh? no, sabemos pero, pero, el carne que trae. Que, porque yo estuve viendo el otro día al Vetusta y, y es que me dio. no Yo con Jaime le vi partidos muy buenos, se perdieron por mala suerte. Jaime estuvo pidiendo un delantero centro, no se lo trajeron en ningún momento, porque no se lo trajeron. ¿eh? Y, y, y el equipo estaba dando bien la talla, estábamos ahí todavía. ¿Cómo te lo puedes jugar en los cuatro últimos partidos trayendo un tío de fuera? Me ha parecido lamentable, pero bueno, no sé, debe ser que igual iba a la alta de cara a la dirección. Lamentable, señor Suárez. Bueno. En cambio de Jaime, lamentable. Estamos sin tiempo, queréis mandar algún recuerdo, algún saludo, sí. a alguien en Voy concreto? Voy a mandar un saludo muy cariñoso a mi cuñado, yo tengo un cuñado, de, el típico cuñado. Vamos. El que hace fotocopias a, a los folios en blanco para tener más, cuando sí. le quedan pocos. O sea, que imagínate con esto. Juan, el, el Muil de Santianes, de Teverga, un saludo muy grande para ti. María, ¿quieres mandar algo, algún recuerdo? No, ¿vale? no, con ese yo creo que quedó claro. ¿No en entrar? mi cuñado el, la semana que viene. Ah, truchón de nada, nada, ¿no? Sí, nada, truchón claro. de nada, vamos a dejarlo tranquilo. Sí, prove. Felipe. Nada, bueno, yo nada, mandar un saludo a un aficionado que el otro día me estuvo saludando allí en el campo y me dijo que nos ve todos los lunes. Y bueno, pues nada, Manuel, un saludo y, y nada, que siempre nos sigue y dice que sigamos así, dando siempre nuestra opinión y diciendo lo que sentimos. Un saludo, Manuel. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. La verdad, caras bajas. Acontecidas, cara acontecidas, pero bueno, eh, esperemos que el domingo lo cogemos la oreja al Tenerife, sigamos en la pelea. Si, si ya perdemos los puntos de casa, pues ya será mucho más difícil el, el objetivo, claro. que no era este objetivo el plato al principio de, te, de, de temporada, pero bueno, nos metieron tanto el caramelo en la boca. Joder, que cuando lo tenemos ahí ya para degustar, parece ser que parece ser el burro y la zanahoria, que cuanto más caminas, la zanahoria nunca la coges. Pues en este caso nos está pasando hacia el obediismo. Pero bueno, vamos a ganar el Tenerife y vamos a seguir contándonos que seguimos con opciones. Al Oviedo. Bienvenidos una semana más a Juego 2 Equipo y Afición a esta sección de los veteranos en la que eh, tras la jornada 37 tenemos que comentar una derrota imprevista del de Real Oviedo una derrota marcada el partido sobre todo por la expulsión de Ovchenko la rigurosísima expulsión eh, que nos costó eh, los tres puntos eh, hoy como siempre una semana más tenemos a un exjugador del Real Oviedo esta semana es un lujo para mí y para todos ustedes. Seguro que les hace ilusión verle. Tenemos media hora para disfrutar de él. Con nosotros está Esteban Andrés Suárez, Esteban Portero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Muy buenas noches. Pues encantado de tenerte aquí. Como siempre vamos a empezar dando dos pinceladas de lo que de la actualidad de primero de la asociación de veteranos, donde queríamos comentarles que. Que el próximo 30 volvemos a trabajar con, con ASPACE con la Asociación de Paralíticos Cerebrales de, en la eh, vamos a tener un nuevo partido con ellos eh, en este partido pues eh, bueno, colaboramos como siempre eh, encantados de, de, de estar con la asociación eh, también comentar de la actualidad de la cantera que el Oviedo Betusta pues, eh, por desgracia el Betusta acaba de descender de, tercera división dos resultados que pues el cambio de técnico no no fue capaz de, de enderezar el rumbo con dos derrotas consecutivas que que tanto al Betusta como como al Cova les ha generado el descenso no mira ahí tenemos a Esteban ¿Sí? la la asociación pues eso colaboramos siempre con cocina económica con Aspace, todos los meses vamos a jugar un partido que somos muy bien acogidos la verdad es que disfrutamos eh, para nosotros es un privilegio poder colaborar con ellos eh, lo ves Uh -huh. si estás invitado si un día pues pudiese sería un placer seguro para ellos para ver a la gente pues en ese partido por ejemplo estaba Carlos, estaba Ángel, Ángel Hernando eh. Arias, eh, bueno, gente eh. del club que que disfrutan de, eso, de poder colaborar y aportar nuestro galito de arena pues a la gente que, que que lo valora, ¿no? Que realmente lo valora, es muy emocionante estar con ellos y y pasas un ratín por la mañana y se pasa de maravilla, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, dicho todo esto, pues vamos a hablar de Esteban, que, que con más de 20 años, 22 años que casi de trayectoria futbolística, Esteban. Sí. Pues tenemos mucho y mucho de, de qué hablar, ¿no? De una, bueno, podríamos estar dos horas seguro comentando todo lo que fue tu etapa futbolística. Empezaste en las categorías inferiores del Navarro, ¿no? Sí, realmente ¿No yo, poco... Luis, empecé de aquella. Bueno, te pasaría a ti. No había, cuando tenía 6, 7 años, 8, 9, no había equipos. Quiero decir, empezabas en Benjamín, pero antes, ¿dónde jugabas? Y había los intercentros en el colegio. Y yo siempre digo que a mí me marcaron eh, tres personas antes de llegar al fútbol profesional. Antes de que te conozcan, tres personas. Una fue Isidro, que fue mi profesor, pero que fue el que me enseñó los primeros conocimientos de portero, porque los viernes me colocaba en, una, en un patio de, de, de asfalto, me colocaba colchonetas. Y me enseñó a tirarme, me enseñó a caer con colchonetas. O sea, desde el anonimato puro y duro me enseñó Isidro Cabello eh, Sardina. Luego ya le doy muchísima importancia a Vicente González Villamil, porque entrenando a la vilés me permite entrenar con el primer equipo. Un crío de 13 años entrenando con profesionales. Aquí los profesionales subieron a segunda división. Ahí tuve la gran fortuna de conocer, entre otros, pues a Iñaki Marigil a Segundo, a, a la bala, sobre todo, que es el que me hace... El que él decía, a las 5 juega al Oviedo, pues a las 3 en la puerta 0, 3 y media del Tartier para ver a la, al Oviedo. Y yo me hago de Oviedo porque empiezo a ver al Oviedo en esa época. Y una vez que ya paso de tercera, le doy mucho, muchas gracias a Quirós. Quirós que es el primero que me hace jugar en el Avilés. Bueno, tres bueno. personas te marcan mucho. Tienes aquí a ese segundo, estuvo también con nosotros, Joaquín sigue sí, en el Avilés con, como es que, delegado, ¿no? De sí, sigue está... delegado, pero claro, tú date cuenta que yo a segundo Iñaki... García Barrero, La Bala, eh, Blas, Calvo, eh, bueno, Miguel, el, el suave que llamamos me eh, Gijón, la mayoría me sacan muchos años y yo era un crío para ellos. Luis Castro y me trataron como mejor que a un hijo. Bueno, teníamos, teníamos fotos de, de esa época, ¿no? De la sí. época de, del Navarro, de... de tal. A ver sí. si nos pueden poner nuestros compañeros esas fotos de... Tanto de Navarro como de la Villa haití tienes. Mira, sería categoría. Sí, mira, y es, ¿no? Mi primera ficha con el, con el Navarro es esa época, con José de entrenador, y hoy tenía 10 años. Eh, de aquella es verdad que, como no había muchos porteros y, y ni había tantos equipos como ahora, falseábamos la ficha y jugaba pues por la mañana con el Alevín, que esta categoría es Alevín, y por la tarde con el Infantil o al día siguiente. Nadie se enteraba, metía la ficha de otro, de aquella. Bueno, no había el intranet, no había ahora las aplicaciones que hay, pero sí, sí. Pero bueno, pero siempre para jugar con, con mayores, ¿no? Nunca siempre, siempre juego con mayores, sí, sí. A pesar de que ya ves que la estatura mía siempre fue de la mitad para abajo bastante, pero mira, ahí está, por ejemplo, Pina, está David, eh, mucha gente que, que ahora, por ejemplo, mi hijo mayor... Eh, Ahora está de Erasmus, pero acabó jugando, estaba jugando en el preferente, el Navarro. O sea, Navarro. Es un círculo ¿no? que, que mantenemos bueno. y, y esta foto vas a Bainier sí? y la identificas, porque está prácticamente todo igual. Y seguro que te, que te hace ilusión sí. el, el, el ver a la, verte a ti y ver también a tu hijo. Y mira, ahí tienes la sí, tercera división, ¿no? Que ahí... Aquí ya es tercera. Voy cedido por la Villés, 18 años. Y mira, de aquí, eh, Juan Frírances Miguel Cañedo, el hermano de Cañedo. Sí, sí, Ed Emilio, Conmigo eh, varios años en Cuba, en eh, está también eh, Keko, David, Nacho, eh, Cosme. Bueno, pues, pues con todos ellos, es... 90% los veo al mes, una o dos veces, porque son sí. débiles todos y coincidimos. Y además, siempre que nos vemos, coincidimos. Todos los que estamos ahí, mantenemos nuestras parejas, que eran novias ahí. Y casi todos, o todos diría yo, eh, los que eran novias ahí son mujeres ahora. Tenemos hijos todos de... Bueno, bueno, que, a, a esa y, edad. y como presta, ¿no? El recordar esos tiempos. Y yo recuerdo que te comentaba antes que, que en, en Navarro jugamos un partido sí, que... El Pilo, me estaba recordando. Pilo, yo. sí, sí, que me un gol de penalti y ya de aquella me hacía mucha... Bueno, me parecía muy singular, ¿no? El que hablabas con Mateos y ya con vale. 19 años tenías esa inquietud de saber por dónde tiraba los penaltis del rival, por dónde ya, te, eh, ya manejabas la información, ya tenías esa inquietud siendo tan joven. ¿eh? Información es poder. O sea, uh -huh. Yo me acuerdo cuando lo hablaremos de mi paso en el Oviedo, pero en aquella no había todos los resúmenes que hay ahora, ni las aplicaciones. O sea, tú ahora te metes en MediaQuatch, por ejemplo, que es un programa que yo tengo para comentar partidos, y yo puedo poner el nombre de cualquier jugador y me sale lo que yo quiera de cualquier jugador. ¿no? En aquel momento no. Entonces yo me cruzaba con un portero, en este caso Mateos. Que tiene mucho que ver en que Quirós haya apostado por mí, o con otros porteros, le decía: Oye, mira, jugaste contra la pila, ¿por dónde te tiró el penal? ¿De quién te lo tira? A Carlos. ¿Dónde te lo tiró? Tal. Y yo a la casa le apuntaba una hoja. Por lo tanto, yo tenía mi base de datos, que era una libreta. Y esa base de datos, pues bueno, era información. Tú a mí, o muchos delanteros, no sabían que yo tenía esa información. Y, hombre, bueno, te voy a decir que. Pero me ayudaba. Está claro, ¿no? Y te da confianza. A veces claro. esas cosas más que te ayudan también te dan confianza a la sí. hora de ejecutar o de no, en si ¿no? Sí, y te pones ¿Y la te perspectiva te... y te lo visualizas. Yo era mucho de visualizar el partido, de pensar, como lo a tirar Luis Carlos, por ejemplo. Oye, no, no te garantiza que lo vayas a parar, pero sí, yo siempre digo: información es poder. Y muchas veces yo siempre digo que el músculo más importante es la cabeza. O sea, la cabeza hay que utilizarla, mucho más que las piernas. De, de, de aquí, bueno, ahí tienes una foto de. Esa es la portería. De equipo y esa es la portería del sí. Navarro. Claro, pues fíjate, ahí tenía yo 18 años, me parece, 19. Pues comprabas la camiseta. ¿comprabas tú? Sí, sí, está claro. Eh, eh, esta era con la que jugaba Bullo en la época de Madrid, si te sí, acuerdas. Sí. Los guantes. Totalmente. Los guantes ya tenía la gran fortuna de que bien Pachu, que había sido portero de sí, sí, la o bien algún eh, tienda, alguna especie de patrocinador que te quería publicitar. Y, y bueno sabes. en aquella época además a veces con Viti que también estuvo con nosotros aquí Va, Viti, Viti, estuvo Viti estuvo Balán con Viti no, teníamos fotos de él con la ropa de Ulsport también cuando, claro. cuando el equipo vestía a lo mejor de, 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 de otras es, marcas es impensable eh, claro camiseta de portero no había antes. Con su propio, de hecho ¿no? yo extraía para casa era mi camiseta o sea yo no entregué Viti Viti date cuenta que yo voy al y te decía Joaquín me invita a ver el fútbol yo iba al tartier y yo pasaba por la puerta cero. Y yo me encontraba a Viti calentando ahí. Previo a salir a calentar, o sea, los adjetivos previos. Y claro, luego fue mi entrada de porteros. Con lo que eso representa. Es decir, yo con Viti, o sea, manté una relación espectacular. Pasé un año con él, creo que estuvimos o dos fantásticos. Pero a eso decirle, ostras, Viti, yo te, te vi jugar. Yo pensaba para mí, te vi jugar. Y ahora, y nos queda muchas veces... Después de entrenamiento serio, a chutarnos faltas. El, cambiamos papeles, yo chutaba y se ponía. Sí, es una cosa que, que yo, por ejemplo, yo tengo mucho vínculo también con los delanteros, lo, o sea, con ah. los porteros que tuve en mi época, porque hacíamos eso, ¿no? nos retábamos siempre al, eh, a tirar <laughs> Yo quedaba, portero con tallos, con balán, con siempre Mateos, queda, siempre con, siempre, siempre. con, siempre con sí, Perto, que eh, luego coincide con él también, la pireñesa. Yo siempre dicen que los porteros, eh, siempre dicen, no, no corres, eh, eh, vagos, no, no. Porteros, vamos los primeros y nos marchamos los últimos. Yo con Pompey en el Oviedo, me llamaba Telepisa porque nos quedamos a chutar después del partido de entrenar. Y yo me decía, oye, Tito, llamo a Telepisa porque eran las dos y seguimos ahí. Sí. eso ahora, ahora con todo este control que hay de cargas y todo, sí. no hay. No existe. Se sí. perdió un poco eso. Sí, sí. Bueno, pues desde aquí... ¿Eh? Lo dicho, pasamos de, de la época de, de Navarro al, al Avilés, donde, donde estuviste. Bueno, pues, al Navarro fuiste cedido, volviste al Avilés, sí. que ahí tienes la, la foto en, en el Avilés. Con... Esta foto es en el campo de Levante, que jugamos un playoff. Los playoffs eran Liguilla, eran cuatro equipos: Levante, Córdoba, Racing de Ferrol y nosotros. Estábamos. Y esta es en. Habíamos perdido con Levante 0-1, y ahí ganamos 0-1. Eh, teníamos un equipazo, ahí está Luis Castro, por ejemplo, sí. está Iñaki Marigil. Está Miguel, que es uno de mis mejores amigos ahora. Eh, está Zurdi, está... Marcos, ¿no? Al lado tuyo, ¿no? ¿Es Mar Marcos. Marcos, y... Marcos. Está Marín. En caso. Eh, Juanma es el de la izquierda. Juanma. Juanma. Fran Alonso, otro jugador ter terrible. ¿eh? Roberto. Robert, que ahora, por ejemplo, su hijo comparte con el mío pequeño cantera de la Ville. Chuchi. Pero bueno, sobre todo, mira, ahí me quedo con, con Iñaki, porque era el digamos el capitán y más veterano de la plantilla y yo lo que había conocido hacía muchos años porque yo con 13 años estaba entrando con ellos y con Miguel que es el central que jugaba por delante sí. de mí y que esos amigos que haces es que vas a su boda que cuando nace su hijo vas a verle y, y bueno su hijo jugará en Andorra lo que te da el fútbol ¿no? que el fútbol siempre te da amigos que son para eh, pa siempre. para siempre ¿no? está claro ¿eh? y normalmente o en mi caso te lo da en estos inicios porque luego cuando eres profesional te mueves de mucho, camino. vas mucho, cambia. Aquí pasábamos horas. Date cuenta, no había móviles, no había los viajes a Valencia, bueno, ahí fuimos en avión, pero ibas a jugar a, a Madrid, cinco horas para allá, cinco para aquí, o ibas a Galicia, y eran otras cinco porque sí, no existía sí, la claro. carretera que hay ahora, y llevabas un periódico, una revista, las cartas y hablar. Se convivía, Se convivía mucho más que se, se convive ahora. Eran sí. muchas horas también en el vestuario, también se convivía. Lo que quedabas después de los entrenamientos, lo que Convivía, de eh, yo en el Avilés, la época que estaba Luis Castro, que para mí es el jugador más simpático que yo tuve nunca, eh, su hermano Nacho estaba Iñaki, que estaba Joaquín segundo, yo iba a entrenar una hora antes y marchaba después e iba solo a ver las risas que había ahí, las bromas que había. Pero claro, el ambiente sí, del vestuario. El ambiente, las es algo único, sí, es Eso es único, único sí, sí, Eso se perdió, sí. Bueno, y de aquí de la Avilés ya pasamos, ya pasas al Vetusta. y el, ¿Sí? eh, Y en el Vetusta... Rápido inter, bueno intercalando también con, con el primer equipo, ¿no? De, enseguida pasaste... Sí, porque... Mira, esa es cuando yo estoy en el... Y, bueno, ya estaba, creo que ahí estoy entre el filial y el primer equipo. Lo digo por los guantes que llevo. Pero fíjate, yo, yo ficho tarde, yo ficho en agosto. Me llamo genio Prieto y firmamos en agosto. La temporada a punto de empezar, faltaban tres semanas así. Y yo voy a entrenar por la mañana, el primer día con Lillo, que era entrenador del primer equipo. Y, y le digo, bueno, mister ¿yo cuándo vengo contigo a entrenar con el primer equipo? Y me dice, no, no, todos los días. Y ya el viernes, eh, te digo, si vas con... Bueno, no más que vas con el filial sábado y domingo. O sea, sábado y jueves domingo. Vale, vale. Por la tarde fue a entrenar con el filial, Juan Fidalgo, entrenador del filial. Muy buena Porque gente. Fue compañero mío en el Oviedo Infantil. Muy fue buena gente. Y le digo, Juan, ¿yo contigo cuánto me voy a entrenar? Y dice, no, todos los días. Y claro, yo quedé así pensando y, ¿y aquí le digo que no. Y como no me atreví a decirle a nadie que no, iba por la mañana y por la tarde a entrenar casi todos los días de la semana. sí conseguí que el Oviedo, por medio de Santiago Llorente... Que era el director deportivo, me pagaran la comida y me quedaba a dormir la siesta en un coche que yo tenía, donde está ahora muy cerca de estar el nuevo Tartir, ahora, en la zona de, de la herida. Y ahí hacía yo mi siesta, mi 45 minutos, una hora <laughs> y medio, como podía, con el coche y entrar por la tarde. O sea, no me atrevía a decir a ninguno de los dos que no, que claro, no podía. Bueno, algo impensable hoy en día, ¿no? Bueno, impensable. Pero yo no iba a perder una oportunidad de entrenar. ¿no? Claro. Y no me atrevía a decirle a, a Lillo, por supuesto, que no iba a cumplir el equipo. ¿Y cómo iba yo? a decir el del filial quién soy yo para decir el del filial que no podía entrenar y ahí están de testigos que me pasé seis o siete meses mañana de tarde casi todos los días pero es un aprendizaje al final es un aprendizaje por cosas supuesto. que te quedan ahí para por supuesto para la vida no sí sí yo yo sé que tuve mucha suerte para para llegar pero también que iba a entrenar y a veces iba para casa muy cansado pero yo decía yo no no, no tengo capacidad para decirle a ninguno de los dos que no este, es que allá al fútbol de profesional aparte de tener buenas condiciones cualidades todo lo que tú tenías el, el trabajo es fundamental no es que ah, bien, suerte tal pero el trabajo el día a día se uno mejora cuando a veces ¿Tú te jubilas ya? ¿no? ¿Te acabas de todavía con, con cuántos sí, con años? 40, el día de mi cumpleaños, 42. Con 42 años, ¿no? Y es evidente que, que yo creo que uno va mejorando, mejora día a sí, día, vamos. ¿no? Si mejoras con 25, con 28 estamos aprendiendo. Yo, ¿no? el último año mío, eh, que es Fernando Hierro el entrenador, traigo entrenador de porteros, Chai Valero, que está muy poco con nosotros porque luego se va a China eh, con, Benit no, con Pellegrini, entrenador del betis se va... Y me dice una frase o me explica una jugada o una serie de, de circunstancias que dan el fútbol que si lo hubiera sabido hacía 20 años, hubiera parado mucho más balones. Y me lo dijo en 41 años. Y no tuve la posibilidad de mostrarlo en el campo de fútbol. ¿Y ¿Cuál era la frase? Pues mira, me, me dijo una cosa muy clara. Que cuando un delantero va a rematar de primeras, un balón botando dentro del área muy cerca de ti, eh, normalmente los porteros tendemos a vencernos a uno a otro, ¿no? y como si fuera un penal, intentar adivinar. Y me dijo: Si tú te quedas quieto, muchos balones pasan dentro de tu radioacción porque los delanteros chutan muy rápido, no tienen precisa. la capacidad de colocarla a un lado. No precisan, sí. No precisan y qué con buscan. Con que precisión. Exactamente. Y pasa muchas veces cerca de tu radioacción que sin tirarte vas a poder actuar. Ahora, si tú te vences abajo, te vences a un lado, es difícil. Pues mira, eh, no lo pude poner en práctica eh, jugando, pero entrenando, digo yo: Cago en la mar, ¿cuántos balones hubiera parado? Y me lo dijeron con 41 años. Y dije yo: O sea, pinceladas que cada día aprenden todo el mundo de todo el mundo se aprende además es sí. que además Luis si el fútbol estuviera inventado todo no estaríamos aquí sí, sí, tenemos sí. la quini hecha ya Está, para el domingo no, y la diferencia que hay del fútbol que se jugaba antes al que se juega ahora que bueno lo iremos comentando sí. pero bueno que no tiene que ver sobre todo en la, en la posición de portero no la posición de portero es completamente distinta el portero tiene que parar y hacer sí. eh, resultado, pero la, la, la participación que tiene ahora en el juego con el pie en el inicio de la jugada para para, sí. para, para, para ganar superioridad para atraer al contrario por los fútbol que sí. practica el Oviedo... eso te no lo pasa, marca ¿no? el estilo de tu equipo pero hay una cosa básica que, que yo creo que no podemos perder que es que es el último obstáculo para no encajar un gol y eso hay que prepararse. Yo creo que el portero fue el puesto que más evolucionó en los últimos, no sé, 40, 40 38 años por el reglamento. Cuando cambió que tú no podías las sí, sí, sí. presiones sí. cogerlas. Vale. A partir de ahí, tú tienes que adaptarte a ese medio. A mí me toca de crío y te adaptas, porque de crío aprendes todo. Pero luego el portero tiene una función que es que ahora ya no hay libre. Antes se jugaba un libre, sí, sí. ahora no hay libre. Pero los equipos que hace hablamos de presionar más arriba. Y esa distancia entre la portería y la defensa, ¿quién la marca? Si no hay un libre, ¿quién la hace? El portero. El libre al portero, sí. Pero quiero decir, eh, hay que pensar en el portero como principio defensivo todavía. Y el portero tiene que dar seguridad. Yo siempre digo, la S de seguridad tiene que ser muy grande, la R de riesgo tiene que ser muy pequeña, Luis. Y a veces cambiamos y asumimos unos riesgos para poco beneficio. Siempre hay que pensar en el portero como principio defensivo Dando la importancia que tiene, uno que tenga buen golpeo, uno que. Bueno, aprovecharte de eso. Pero no obligarle a, sí, pero a veces el compañero te, te mete en unos marrones que vale más un córner a veces. Sí, sí, se la quita de sí. encima, compromete al portero en una acción que a lo mejor. por no despejar, bueno, por, por no conceder un saque de banda o tal. Sí, pero a veces portero, el portero jugador... eh, tenemos posicionado jugar bien con los pies, ¿qué es? Jugar bien con los pies para mí es eh, tomar la decisión correcta en cada momento. Si un balón viene complicado y estoy presionado, igual un saque de banda. Sí. es mejor que meterte en un problema sí, sí. porque es que detrás del portero no hay nadie Sí, nosotros en la etapa formativa que estamos eh, claro, yo siempre les digo cuando hablamos con los chavales siempre te dice, tienes que jugar el balón siempre que se pueda o tomar la mejor decisión es saber distinguir qué acción debes ahí o que de, la decisión está, de, no equivocarte en la toma de decisiones es, es más pero importante. sobre todo date cuenta que la ventaja que tenemos nosotros con respecto al resto de jugadores es que la podemos coger con la mano uh -huh. es la única ventaja que tenemos bueno vamos a aprovecharla ¿no? si podemos cogerla con la mano quizá las manos también pero bueno, es verdad que hay un debate y ahora todo el mundo te pregunta, a mí muchas veces me preguntan, ¿no? Como yo ahora pues ves a muchos porteros y te preguntan, oye, ¿este portero qué da? Y tú das tú, Y siempre intento no hablar nada de los pies, porque la pregunta sí, lo van a hacer. Sí. ¿Y qué te has con los pies? Bueno, a ver. Primero que pare. Sí, y luego, cada, de, y luego de, que, que nos sí, equivocamos de, porque Ter Stegen Víctor Valdés, Ederson del de City, porteros así, hay muy pocos hay pocos equipos que dominen tanto como el Barça o como el City o equipos así claro. bueno, eh, seguimos un poco con, con lo que es eh, la carrera de, de Esteban, eh, tenemos algunas fotos de, de ya de sí. las plantillas en el primer equipo, bueno ahí todavía con la, el número 27 del filial, ¿Eh? es que es el año que debutó un de trabajo, equipo con bueno, bueno, es que ahí teníamos un equipazo o sea, casi se me caen las lágrimas, fíjate Onopko, César Abel Xavier, Gamboa Pompey, Berto Juanchi, Paulo, Iván Iglesias y Deli. Mira, Deli Valdés metió 19 goles ese año, creo, más o menos. Eh, Paulo, que hay que hablar del Iván Iglesias, venía del Barça, Rayo, Bertín, eh, más de 500 partidos. El eh, que más vestida esa camiseta. La historia del Real Oviedo, que, que desde aquí todas las semanas lo comentamos, el, la importancia y la trascendencia que tenía para los compañeros, la, la presión que te metía, es decir, era pues el ya. primero en correr, el primero en estar las condiciones en las que jugaba infiltrado y tal que lo no de ir... yo yo soy o sea no cuando te dicen no, qué es un líder no el líder no es el que va por ahí diciendo yo soy el líder no, el líder es el que te fijas en el y te yo tengo que hacer lo que hago o sea no. verte no te deja relajarte nunca yo yo me acuerdo el primer entrenamiento que vengo con Lillo claro yo vengo de la Vilés eh, obvio de primera edición y primer entrenamiento Lillo ya me pone a jugar eh, un partidillo y me toca de compañeros entre otros no y de aquella, poníamos picas en la lateral del la, de la campo, no había referencia, no tenía el área de referencia. Entonces, me metieron un gol porque yo estaba mal colocado. Y me acuerdo que ONU dijo: Mister, ¿por qué nosotros jugar sin portero? O sea, no te dejaban relajar. Te decías, esto es el mundo real. O sea, aquí, ¿qué ganas? Y ese equipo, bueno, a mí me caen las lágrimas porque ese equipo hoy en día, en primera división, había un, un gran nivel. Sí, eh, había muchísimo nivel. Último... Es que a mí, en medio campo que teníamos con Pablo Bento, Abel Xavier, César, o NOPCO, o Nobko, ahora mismo hay pocos centrales del nivel. Sí, es que lo comentamos muchas veces cuando vienen otros compañeros de, 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 de. Sí. César estuvo también con nosotros. César fue la selección. Sí, sí. Eh, después de ahí, ¿qué me dices de Pompey? Esa zurda no algo pocas veces. Iván Ania y él. Eh, y luego no, 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 Delhi, de que aquí valoramos muchas veces a delanteros que metieron no sé cuántos goles, pero es que Delhi metió 19 en primera. Uh -huh. Es que eso, eso es primera división. Sí, hombre, eh. y, o Nopco era el capitán de la selección rusa, se lo levantó un genio del Atlético de Madrid. Bueno, que no, que yo, 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 cosas pero. de decir que algo impensable hoy en día. Impensable. Así, claro. O sea, que ahora mismo Nopco estuviera aquí jugando, pues eh, me atrevo a decir que es como si... Si QUARCI, sí? <laughs> viene QUARCI sí, al Oviedo. ¿Y dices tú, ¿cómo acaba a sí? Bueno, pues una gestión de un genio prieto que va a buscarlo a un país y dices tú, hostia, no, que aquí en Oviedo, ¿qué tal? Mandas fotos de Oviedo y acabas aquí. Pero luego la capacidad que tenía Oviedo de enamorar a la gente, claro. Porque yo conozco a pocos que marcharan de Oviedo. Es y aquí marchar aquí, tenemos ¿ves? mucha gente aquí asentada, además. Tío, porque, por ejemplo, y que, y que se quedaron a vivir, ¿no? Aquí viene Tomás, que está, Carlos, que está aquí, Marco, que está aquí. Mucha gente que Oviedo tiene algo que, 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 bueno, sí, que sí, trae, sí. tanto futbolística como, como personalmente, ¿no? Sí, sí. Bueno, teníamos una, otra foto más de equipo ahí. Este, Esta ya es, es el, el No año siguiente, Aquí el Rucan, sí. ganamos 0-1 en No can. Creo que ganamos 0-1 en No can ese año, me parece. Está, o sea, está Peter Dubois. Sí, ¿no? Peter, para mí seguramente el de, de, y... de más calidad que tuvimos aquí. Eh, y a ver, eh, la fatalidad que tuvo, eh, creo que eso representó el daño que hizo en el vestuario, porque era súper querido, y el daño futbolístico. O sea, nosotros teníamos un comodín con Duboski, O sea, tener ese talento que teníamos nosotros en Oviedo, otro jugador nivel Real Madrid, porque había jugado en Madrid, pero que quería jugar en Oviedo. Y tenemos equipazo. Eh, ahí está Keita, que digamos que viene del, del filial ya. el eh, Chino Losada, que también, digamos, desde la cantera coincidió conmigo en el filial. Boris. Eh, Boris lo hace futbolista Luis Agonés, Luis se enamora de Boris. Y, y lo pone Danju, me parece que era un central, un francés espectacular, un agente espectacular. Y, y mira, por detrás está Figo, o sea, es que, es que date cuenta que estás hablando de primera división y, y sufrimos críticas, ¿eh? Éramos un equipo que nos exigía mucho y claro, que, que, que teníamos, bueno, pues había muchas voces. Eh, que sabes que cuando jugamos la UEFA, que con ruleta que fue ¿sí? tal, se le cantaba en el tartier y coge la maleta. Y deciste, ¿Por, porque solo ganabas 0-1, yo vi invitar vi, vi a muchos sí. jugadores ahí, yo vi invitar a Deli Valdés y voy a las cifras de 19 goles en primera división. Bueno, luego aplaudimos a, pues, a otro tipo de jugadores tuviste entrenadores en esa época por como Lillo Tavares, Vázquez Luis Aragonés, Antic decir, sí. entrenadores de, de, bueno muy variados en conceptos Totalmente, a veces pero, sí, pero de los que enriquecen al futbolista que Jorín, yo, yo, yo llego con Lillo primera, a profesional la primera división o sea yo paso de de Quiros en el Áviles espectacular a Juan Malillo con unos conceptos tácticos incluido el portero que eran otra dimensión eh, que ahora los está aportando con Guardiola en el Chelsea, ¿no? Es que luego Lillo, en coincido, el Lillo. con el, el City. Yo con Lillo coincido en Almería, otra vez. El fichado de Almería estando yo allí. Eh, para mí era todo uf, eh, nuevo, yo era una esponja, la verdad, que, que aprendí muchísimo. Eh, Lillo no sigue, viene Tavares. Que sé que me hace debutar, pero Tavares venía del Milan. Tavares va a la selección uruguaya, acaba a la selección uruguaya. O sea, un nivel de entrenador top. Y. Me exigió muchísimo, me enseñó muchísimo. Tenía un entrenador de porteros, Celso Otero, que para mí fue chapó, espectacular, en la exigencia, en el aprendizaje. Luego viene el Fernando Vázquez, que era un entrenador de moda en aquel momento. Eh, bien al Oviedo, está un año nada más. Fíjate, no teníamos entrenador de porteros en Primera División. No teníamos. Y él argumentaba, es válido todo, decía que en el fútbol hay centros, tiros y no sé qué más. Que eso lo hacemos entrenando. Y me sale un buen año. Y tenía razón en aquel momento. <laughs> eh, luego después de Tavares vino Luis Agonés para mí, que luego me, me llaman al Atlético de Madrid y estoy otro año con él, el mejor, si tengo que decir el mejor entrenador, porque reunía todo. A mí me decía Luis Aguane, Quizás en el aspecto psicológico, ¿no? el motivacional, es? el saber sacar. Lo que, quizás lo más importante, saber sacar provecho a lo que tienes, ¿no? saber exprimir al jugador, o saber que el jugador va a dar su 100% gracias a que, que te mantiene motivado, enchufado. Yo creo que todos tenemos un espejo en la puerta de nuestra casa, la salida, ¿no? O, o siempre, casi lo último que hacemos desde casa, mirarnos el espejo, ¿no? Muchos, ¿no? O yo creo que te peinas, te vistes y sales. Vaya. Y hay días que sales y el espejo me ha dicho o me transmite que bueno soy. Luis, salías a jugar y te decía, qué bueno eres. Salías a jugar pensando que eras el mejor portero de la categoría. Pero como yo, mis otros 10 compañeros. no de una charla que dio Madrid, que nos comparó uno por uno con el Real Madrid, y yo decía, es que tiene razón, que somos mejores que Madrid. Empatamos a doses. Obviamente, no tenemos nada que ver con Madrid, pero es eso. El espejo te decía, Luis te decía, eres buenísimo. Pero no te lo decía, te lo hacía que no te lo creyeras. Yo no sé nada, pero a mí me decía, tírate una piscina, y yo me tiraba, porque sabía que me iba a salvar él y bueno pues igual no eras el mejor portero pero entre los me tres mejores sí estabas no, ¿eh? pero, pero Esteban, me lo decía a mí como... lo decía Boris quiero bueno, decir ¿qué? la sensación de salir más alto más guapo más todo uh -huh. o sea te daba esa auto confianza, confianza esa seguridad sí, sí. Eh, o sea le apostó un genio prieto, un dineral a que nos salvábamos yendo penúltimos y seguramente llegaría a casa y pensaría otra cosa pero que nos transmitía y la sensación con la que yo jugaba era que nos íbamos a salvar y que éramos muy buenos bueno, pues de, de aquí, de, de esta época de, en el Real Oviedo, ya en el 2002 pasas eh, al, al, con el descenso, ¿no? En sí. Mallorca, que fue con Luis en el entrenando al Mallorca, ¿no? Sí, fíjate, en, Luis, en momento, Luis desciende aquí, perdón, el Atlético de Madrid desciende aquí con Luis Aragonés, entrenador. Y yo creo que el segundo equipo de Luis Aragonés, después del Atlético de Madrid, es el Oviedo. Y desciende al Oviedo-Mallorca. O sea, no lo desciende Luis, lo desciende nosotros, sí, sí. porque en 38 jornadas creo que somos nosotros los que no estamos al nivel... Y en la última jornada se da que os es ganas a Sebastián. Sí, sí. Una cosa... Algo previsible. Algo previsible. Sí, sí, sí. eh, creo que en aquel momento no habría casas de apuestas, pero eh, yo hubiera aconsejado <laughs> que apostaran a eso. Pero nosotros tampoco dimos el nivel en Mallorca, empezando por mí. Yo creo que hice de los peores partidos que recuerdo con lo vido, Mallorca. Y, y bajamos. Cierto es que. Eh, yo recuerdo una imagen de un abrazo de, de Luis. Luis. abrazándote. Sí, no, y a Boris. Sí, Luis, yo sí. con Luis. Tío muy emotivo, una persona muy sí. querida. Luis, si te das cuenta, si tú sigues la trayectoria de Luis Aronés, siempre se rodeaba de sus jugadores, tres o cuatro, a los que iba de club club, mm. por ejemplo, Meto Otero, Meto Pachi Ferreira, Luis Carreras, mmm, yo, eh, jugadores que cambiaban de club y casualmente los jugadores iban detrás de él, porque le gustaba tener el vestuario, le gustaba que... Eh, cómo se trabajaba, que, que, que hubiera líderes trabajando, ¿no? por su, su método de trabajo. No, no era fácil trabajar con Luis, era muy exigente. Y, y bueno, nosotros esa semana hablamos con Luis y nos dijo, yo voy a sacar un buen equipo, muy buen equipo, y bueno, depende de vosotros que, que estéis a nivel. O no". Y no lo estuvimos, empezando por mí. Bajamos y, y la sensación que tenía Luis y yo que, que nos iba a volver a costar a subir. primero, lo que no pensaba... Sí, el que era que vamos a bajar el desenlace fuese el que luego fue normalmente sí, ¿no? sí sí ¿no? una vez que ese, el equipo se descapitalizó se desestructuró claro. volvimos fuimos una marcha atrás inevitable ¿no? sí ¿no? es que se juntó todo se juntó sí, el sí. tema deportivo yo estoy otro año en segunda teníamos un equipazo pero quizá no teníamos eh, a lo mejor como decía Luis y hablo mucho Luis la cobertura aérea quiero decir el club con deudas, y nosotros quizá tampoco supimos eh, tener ese. Eh, cuando cuando hay, hay problemas externos, dentro de esto es decir que tener un pegamento, ¿no? Para, y quizá no, fuimos, no estuvimos bien, no nos pegamos bien a nivel de, de, de vestuario, y tampoco había playoff, subían tres. Y entonces llegó un momento en que creo que perdemos aquí contra la leche, y ya eso prácticamente nos, nos saca de cualquier opción. Y nada, y es cuando uf, a mí ya me había llamado el Ético Madrid, no había un acuerdo económico, me llaman otra vez, a mí el equipo me debe de aquella 80 millones de pesetas, había muchas deudas, y yo como Manolo La Fuente, que está ahí, que lo puedo contar, me reúno a muy tarde, en torno a las 2 de la mañana, en las oficinas del Oviedo, le digo, Manolo, si estos pagarés que yo tengo aquí, que los llevé, yo me acabo de casar, te los entrego, ¿tú me dejas ir al Ético Madrid? Por supuesto. Y dije, pues sale, pues con esto intenta pagar a los empleados y así fue. A la semana o menos estaba entrando en, en majada onda con eso, con ¿eh? Sí, Ahí teníamos una, nos una imagen del Atlético Madrid en el que estuviste una temporada. Una solo, una sí. Temporada. También llego y hay problemas económicos. Sí, sí. Me paso bastantes meses sin cobrar. Y luego sucede el descenso administrativo del Oviedo. El Atlético de Madrid no ejerce la opción sobre mí porque decía que iba a llegar gratis. Yo no quería irme gratis. Yo quería que pagaran lo que estaba acordado con Loviedo, también me deben dinero a mí y solo denunció una vez a un club en mi, en mi historia, solo y fue Atlético madre. Y esa denuncia supuso que a mí eh, Jesús Gil, en aquel momento presidente, pues con el que me llevé súper bien, eh, o con Miguel Ángel, que tengo relación todavía, dijeran que bueno que al denunciar sí, sí, que no, eh, no, no, no puede volver. Con, 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 con sí, bueno ellos ellos sabían tenían información directa de que el club no iba a ejercer la los pagos que seguramente perdí la categoría que yo llegaría gratis y yo gratis tampoco quería llegar yo entendía que podía llegar un traspaso al Oviedo bueno el caso es que no yo solo denuncié una vez y fue ese, ese día bueno y del Atlético de Madrid pasaste al, al Sevilla no sí pero me pasó un verano cuidado eh un verano sin equipo entre comillas aunque yo seguía teniendo contrato con Oviedo con un verano en el que negocio con el Racing nada negocio con el Betis nada Negocio con el Bolton. Estoy esperando una tarde en una oficina representante que llegue un fax y no llega el fax. Me río yo de Gea. Yo una tarde no llego nunca ese fax y a mitad de agosto me llama, me llama Caparrós y me llama Monchi y deciden que vaya para Sevilla y ahí me presento. Bueno, estuviste dos. dos años en el. Firmé Sevilla. cuatro, pero estoy dos. Y luego. luego Cuatro, eh, bueno, pasaste hasta el Celta tres años, ¿no? Pasó al Celta porque Fernando Paz que entrar en Oviedo, ¿no? Sí. Fernando asciende con el Celta primera. Y yo tengo una relación con Fernando, muy, muy buena. Y hay un partido recreativo de Vuelva a Celta. Yo juego de Sevilla de sábado con Sevilla y yo jugando domingo. Y me dice, vente aquí. Y yo tenía mi hijo mayor todavía, meses. Fui con meses. Fuimos mi mujer, mi hijo mayor y yo. Él cambia la charla y todo para poder verme, porque, bueno, por horario ya. Y me dice Esteban: Si yo gano aquí en Huelva, voy a subir. Y necesito un portero para la primera división. Ah, y pensé que iba a preguntar: ¿qué, ¿Qué portero? portero. Y dije: Ostras, ¿y, ¿y qué? Y dije, no, tú. Y dice: No te atreves a Sí, sí. Y efectivamente, cuando suben, yo rescindo. Y yo me entero que el Celta sube. Tú te das cuenta que el Celta sube y le quitan tres puntos por eliminación de vida. Sí, sí. De Tony y de Moral. Tienen que volver a subir. Suben en Yeida. Yo estaba de vacaciones con mi mujer y mi, y mi hijo mayor. no tenía pequeño todavía. Y yo sigo el ascenso por teletexto. La que yo no había, no había. Por teletexto. Dos horas por teletexto. Bueno, subí el Celta y fui para allí. Firmé cuatro años y estuve tres. Tres años ahí, en vivo. Y luego acabaste eh, como profesional. Bueno, al nivel de primera división en el Almería, donde estuviste seis años. Seis muy, años buenos, ¿no? que, muy buenos, ¿no? Muy buenos. Espectacular. Sabemos que la gente te quiere mucho en Almería. Que, mucho. Que, yo fui para allí porque también en el Celta bajamos. Un club con mucha historia, con Europa, pero no. Bueno, deportivamente bajamos, económicamente, cuando hay un descenso se resiente y a mí este me. Dice, un, y un inciso sí, ahí tienes. Este es, yo, yo creo que es un guiño al Oviedo, ¿no? Porque el Oviedo tenía sí. esa misma camiseta. Yo, y yo jugaba con, con esa equipación. Oviedo, ¿no? Jugaba porque era nuestra segunda equipación también. Pero entonces yo al verla le dije al utillero, bueno, yo ahí te puedo decir que en América el club lo convertí en mi familia. O sea, los, los utilleros eran un matrimonio y yo le dije al utillero, oye Bernardo, mira, el Oviedo viste así, de primera equipación. Eh, y ¿por qué no me preparas el, el segundas equipaciones con mi nombre, y, y yo he visto cómo lo viedo. cuando nosotros vamos a jugar de rojo y blanco, déjame vestir así, en vez de negro que teníamos, verde, amarillo, déjame jugar así, y yo como teníamos buena relación, porque o sea, eran, o sea, yo ahí fui solo con mi familia, con mi mujer y mis hijos, y ellos eran parte de mi familia, y me dijo, no te preocupes, ¿cuántas camisetas quieres? Digo, hazme cuatro o cinco, y ahí, y ese día, ganamos 0-1 en Girona, el nada ahora sí, sí. Ganamos de uno y era partido de ida del play, de la final de playoff por el ascenso. Y bueno, teníamos un equipazo. Esta espalda es José Berza, detrás está Diego García, portero también asturiano, y teníamos un equipazo. Soriano, Corona, Trujillo, Char eh, Charles, teníamos un equipazo. Y yo jugué todo el año con esa camiseta. Solo un día que fallé, fallé en casa. Y es verdad que me quería mucho la gente de María, pero siempre hay alguien que no te quiere. Y me dijo un día: ah, vete ya, vete ya a tanto que vistes como viedo porque se hizo bastante, no viral, porque de aquella no había Twitter y eso como hay ahora, pero se hizo bastante. La gente decía: mira, mira, viste como viedo Y me dijo una vez desde el campo: y le dije, sí, sí, no te preocupes, que algún día vuelve a viedo ¿Sí? Y ese día llegó, ¿no? Ese ¿Sí? día llegó haciendo, yo creo que, no sé, eh, es. Las comparaciones a veces no son adecuadas o las mismas, pero, pero a un cazorla que se acaba de hacer ahora mismo Santi, al que todo el mundo le reconoce y le agradece esto, pues en su día lo hizo Michu, en su día lo hizo Esteban. ¿no? Sí, no, bueno, yo creo que no tiene nada que, que ver, decir... no tiene nada que ver porque yo, por ejemplo, yo tenía contrato en primera, me queda un año, tengo que rescindir un año de contrato, o sea, tengo que negociar con la Almería que me liberen y me permitan eh, negociar con Oviedo, teniendo un año de contrato. Claro, como en Almería y yo teníamos la relación con el presidente y de director general, lo llevamos en secreto e hicimos un documento para poder yo negociar solo con Oviedo, aunque dándome otro año posterior. Vengo a fútbol amateur, no vengo a fútbol profesional, y venía de jugar 38 partidos, no, 5 años seguidos sí, sí, en la Almería. En o sea, día. yo me pasé, creo que fueron 4 temporadas consecutivas jugando, más de 100 partidos seguidos jugando. Entonces yo venía con mucha edad, pero para mí físicamente de los mejores momentos. Y... Insisto, venía de jugar 38 partidos en primera. Uh -huh. que, que... Me refiero no, no tanto en el sí. tema de categorías o de tal, sino si en el tema, sí. a lo mejor, sentimental. Ah, no, no, en El no, tema no, de, por que, de que el, o sea, el recibimiento que se le hizo este día a Santi, pues vemos cómo se, le, cómo se sí. hizo a, en su día no, Esteban. No, no, Puedo ¿no? decir Nos... que lo viendo es el único equipo, capaz, de, el único equipo de... que de... yo veo capaz de hacer esas cosas. O sea, no sé si a un equipo mmm, hubo la vuelta de tantos exjugadores. Uh -huh. o sea, o sea quiero, quiero pensar que no, no hay, quiero decir, eh, Cazorla michu, no, no conozco ahora mismo, me parece un compromiso, sí, pero no conozco la, con un equipo que haya sido capaz... La, la imagen de la presentación, sí, ¿no? Con, sí. con miles de personas en ese ver, momento y agradeciéndote lo que sabes que, que, que la gente te lo agradece... De manera no, espontánea. No, porque claro, eh, ahora, claro, el club al que yo llego, yo eh, me acuerdo que estaba Javi, Javi, que sigue en el club, gracias a Dios, un chaval sí. magnífico, tenía una cámara, un móvil, y con eso hacíamos los vídeos, hacíamos los vídeos. No había esa eh, tirón de Twitter, redes sociales que hay ahora. Es decir, era el boca a boca. Y yo me acuerdo que yo vivo fuera de Oviedo, como la gente sabe, y paré en la ría, donde dormía la siesta al principio de mi carrera, paré a tomar ahí un café con mi familia. Yo estaba sentado y veía bajar mucha gente al Tartier. Yo no entendía. de yo, ¿dónde va la gente? Pero empiezo a ver bajar gente con camisetas de Oviedo. Digo, no puede ser verdad que esa es la presentación. Total, que había un problema en el contrato, que tuvimos que modificar ahí sobre la marcha. Y bueno, cuando me estoy cambiando de ropa y me estoy poniendo la ropa con la que salgo, que esa camiseta rosa la elegimos, queríamos hacer un guiño también a muchas mujeres que van al fútbol, que sea un poco global la camiseta, eh, mandé un mensaje a mi mujer, digo yo, ¿hay gente? Y me dijo, vas a flipar quedó corta, flipé, la flipé porque, porque ver tanto y, y yo solo ya por eso dije acerté, acerté Luis porque veía el sentimiento del visto vivo, o sea, quiero decir, estaba sí, vivo. Sabes que por la gente seguro que acertaste y además conseguiste sí, sí. el primer objetivo, ¿no? el primer objetivo fundamental que era devolver al club, sí. al fútbol profesional, se consiguió. Sí, periodo. sí, yo, yo en la rueda de prensa de despedida de Almería, que también quiero hacer que si hubo 3.000 personas aquí Hubo 2.000 despidiéndome en Almería un día de semana. Eh, cuando me decían, ah, ¿por qué haces esto? Dije yo, porque creo que el Oviedo me necesita más que la Almería. La Almería estaba en primera, la Almería podía comprar un portero, la Almería tenía cierta estabilidad. Creo que el Oviedo no. Dije yo, creo que es más necesario el Oviedo que la Almería. Y efectivamente, ahora, una cosa es esto y luego es verte en la situación de decir, ahora hay que subir. Sí, sí. Y eso, claro, tú te pones a hacer cuenta de tus 80 equipos entre los cuatro grupos de, de Segunda B, que era aquella. Equipos como el Athletic Club B, el Huesca, el Cádiz, el Murcia, Ramadri Castilla, y dices tú, ostras, que sí que es muy guapo todo esto, que somos el Oviedo, pero que, que no es tan fácil. Bueno, lo conseguimos más o menos, no te voy a decir cómodo, porque hubo que jugar un playoff contra el Cádiz muy duro, pero bueno, creo que se subió de manera solvente, yo no entendía de otra manera. Y de esas, tenemos también alguna foto de, 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 ese, de esa celebración del, del playoff, ¿no? Sí, a ver si nos ponen nuestros sí. compañeros en una en la que, en la que bueno, estás agradeciendo a la afición eh, y, sí. y, otra, y otra con tu hijo. Este madre. es mi hijo mayor, que, claro, mira, justo detrás donde está la foto era donde se ponían nuestras familias, ¿no? Sí. Eh, eran, digamos, las 200 invitaciones que teníamos para la gente, familiares del club y tal. Y enfrente, en la grada de arriba, era donde estaban el grueso de la afición. Sí. Pero mi hijo estaba ahí. Y me acuerdo que cuando acabo el partido, yo defendí ese portería. Y digo, baja, baja. Y no me dejaban bajarle los de seguridad. Estuvimos ahí tirando. Y claro, que ya partícipe. Eh, el pequeño se había quedado en casa porque sufre demasiado. Sufría demasiado. Y yo creo que le hubiera pasado mal si no subimos. Y si sé que vamos a subir lo llevo también. Y bueno, ese es el momento que... Al final, Luis, hay, hay momentos en tu vida que dices tú, bueno... Eh, mereció la pena por esto. ¿eh? solo sé, por esto. Eh, eh, ¿Tengo que toque el punto y final de mi carrera? Bien, círculo cero. Sí, solo por esto. Pero porque la alegría mía o de mi hijo era la de no sí, sé, sí, cientos tenemos, de miles de obviedistas Tenemos otra, la siguiente imagen esa ahí, lo tienes, la, la grada alta de eso, esa es justo enfrente de Ranza. Estaba, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y era eso, y, y era saber que Oviedo era feliz y el fútbol, que mucha gente dice, no, el fútbol es un negocio, pero los negocios que tienen sentimientos, solo conozco el fútbol, y era eso, era decir, bueno, pues yo creo que ya está, ¿no? o sea que el trabajo está hecho en un año y salió perfecto la verdad cumpliste, y además el sitio eh Cádiz cumpliste con todos los sí. objetivos marcados en un inicio pero pero quizás eh, no era no estaba previsto la, tu salida de, del club en ese momento cuando bueno llegó, yo ahí bueno, ya Esteban. ya tenía muchos problemas con con Carnot del Pozo y con Joaquín del Olmo o sea tenía mucho yo sabía que ya iba iba a acabar mal la cosa no sabía qué tan mal pero al final Mucha gente que me conoce, por ejemplo, gente de Almería, que me conoció como capitán, por ejemplo, ¿no? me llamaban y me decían, ostras tío, ¿cómo estás tan callado? ¿Cómo no saltas? Dije yo, porque no subiríamos. Y me doy cuenta que no subían porque era imposible. Y la gente me decía, ¿no? ¿y cómo no tal? Entonces yo digo, mira, objetivo cumplido. Había venido eh, con toda la familia, había reformado toda mi casa, toda la mudanza, y yo no iba a marchar a ningún lado. La gente no lo sabe, pero seis meses después del ascenso estoy a nada de irme a Almería otra vez. De hecho, la Almería hace una oferta por mí, al Oviedo. Me hubiera gustado grabar esas conversaciones y esas cosas para que vean la gente cómo, eh, cómo eh, cambia. O sea, ver a directivos en mi casa rogándome que no, que, que, que es que los echan miedo a ellos, y el Oviedo, y el Almería poniendo dinero para mi vuelta. Y ofreciéndome un contrato que era la segunda, ¿eh? pero que pocas veces tuve, fíjate. Y decido no ir porque yo no quería, yo había dado la vuelta al oído, no era mi vuelta definitiva. Ya. Pero vamos, ahí estuvo Joaquín de Lomo en mi casa, rogándome que no me marchara. Y al final es una pena, pues que, vale, que pena. por culpa de las personas, sí. ¿sabes? los dirigentes, las personas. Sí. ¿no? no es realmente el club ni no, la no, afición. Por supuesto, ni tal. Eh, nada, nada. No puede ser. Eh, uno va a enjuiciar. Por, por... siempre va? te encuentras con personas que, que, bueno, sí, pues, sí. que a lo mejor no están a la altura de, de, de lo que es la entidad, ¿no? Y al final, pues son los que llevan a este tipo de situaciones. ¿no? Claro, bueno, pues por eso al final la conclusión es que uno tenga que andar por oviedo tranquilo, sin haber cometido ningún. Daño al club, por lo menos de manera consciente, u otros que eh, pues no puedan andar así. Pero, pero yo siempre digo: No, pero si es que a ti te echan de lo viedo, ¿tú cómo eres lo viedo? Es que de lo viedo, ¿qué tiene que ver lo viedo? Quiero decir, lo viedo es el Oviedo sí, 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 y la equipo. gestión del Oviedo pasa por etapas. Igual que hay gente que se siente muy orgullosa, eh, la gente es del lo Hay momentos que te sientes orgulloso de un equipo y otras veces de otro. Del equipo de la UEFA de ureta pues seguramente que históricamente tenga que ser el equipo que más satisfecho se sienta la gente. Porque toca techo. Y del equipo que descendimos, pues en aquel momento no se sientan orgullosos nosotros. Pero la gente se lo vio, por supuesto. Mira, ahora, segunda división, este domingo contra el Tenerife, 20 y muchos mil. Seguramente, seguramente. Esperemos, ¿no? Porque, bueno, vamos a a dar avanzar un poco porque sí. nos estamos alargando Esteban con, con bueno... Tendríamos para estar dos horas sí. seguro y, y estamos encantados de, de tenerte. Pero vamos a hablar un poquitín ahora. Pasar. Bueno, ahí tenemos unas imágenes de, de tu etapa internacional también en la que ah. fuiste subcampeón de bueno campeón, perdón, de, en, en la Eurocopa 21. 21. Sí. Fíjate y... con Arnau, con... de portero con, portero con mucha vinculación. Uh -huh. A Oviedo que fue mejor jugador de la Eurocopa aquel año. Ganamos los tres partidos porque eran. Tú eh... jugaste uno, ¿no? No, yo jugué un amistoso no, en Pontevedra. Ganamos, era cuarto semifinal y final, todos por 0-1 o 1-0, los tres goles de Iván Pérez, el hermano de Alfonso Pérez sí, sí, sí. y Arnaud, mejor jugador del torneo. Pero teníamos un equipazo, estaba Ballesteros, estaba Guti, estaba sí, Miches Y aquí es la selección absoluta ya. Sí, ahí fuiste convocado creo que cuatro veces. Cinco veces, cinco, ¿no? pero no llegaste a debutar. No llega a debutar. Eh, pero sabes, me siento orgulloso de ser el último del Oviedo en haber de una selección española. ¿No más? Claro, de aquí ya bajamos segunda, nunca más. Y, y, y de aquí llevamos dos porteros. Y a mí, de lo que más orgulloso me siento es que, o sea, representar a Oviedo ahí. Es que estaban Madrid, Barça, Atlético, Valencia y Lovia. Sí, sí, es que o sea, bueno. Lovia Lovia no. Ahora mismo ves en las categorías inferiores, por ejemplo, a sus 18 va Jaime sí, Vázquez y, y lees la lista claro. y hay uno del Madrid, sí. otro del Barça, otro de tal. Pero es, es que en aquel momento bueno, iban cinco sí, sí, del Barça, sí, sí, Luis Enrique, tal. iba Belardo, eh, iba Puyol, y Iniesta, tal. Iban del Madrid, Fernando Hierro, Raúl, Iker, eh, sí. michel Salgado... Nah. Iban del Valencia, Albelda, Baraja... Nah. Es que yo fui por Cañizares, que era Puerto sí. de Valencia. O sea, o sea que, que Luis tenía razón en el que eras el, el mejor ah, o el sí. segundo mejor de Luis, España, ¿no? Luis, que Está era claro. íntimo de Camacho, uh -huh. sí que le dijo a Camacho que, que eres una le habló de mí, y por supuesto. Y un poco a colación de que el otro día iba yo por Barcelona, venía a coger el avión... Me encuentro con un grupo de gente y me saludan. Y hay gente que no me conocía. ¿Quién es? Digo, no, este fue este es por el portero del Oviedo. Y a mí eso es lo que más me gusta. O sea, en 22 años jugué en muchos equipos, pero del equipo que tú eres, que te sí. asocian a ese equipo... Joaquín es el del Betis, Esteban el del Oviedo. Por ejemplo, sí, <laughs> sí bueno, al final... Claro, ¿no? Sí, pues oye, Joaquín es leyenda del Betis, pero oye, antes del Betis. Jugó en el Valencia, jugó en el Málaga, pero es el del Betis. Sí, está claro. Y yo creo que, que ese apellido es el del... A mí es lo que me presta. Bueno, Y, Esteban, y de, de la actualidad, del equipo, de cómo ves el equipo hoy en día, tú que te gusta mucho sí. eh, por tu labor como comentarista, que también es lo que estás ejerciendo ahora, aparte de formador, sí. que, que vas a, también a, a formador de porteros, vas a la federación, ¿no? Te sí, a... sí, soy profesor en la Escuela Asturiana de Entrenadores. Eh, a ver, eh, a lo vídeo no puedo ver todo lo que quiero porque me suelo decir con partidos que yo comento de primera. Pero sí que veo mucho. Y sobre todo mi hijo pequeño que los ve todos los días, me cuenta y tal. Eh, lo que veo es, y que tiene esta interacción con gente del club, hostia, antes jugábamos por la necesidad de no bajar y ahora por ilusión. Sí, sí. Quiero decir, ahora las 20.000 personas que van el domingo al tardier van ilusionadas. Sabiendo sí, que si sí, ganas... No me... Y además que de ilusionadas la propuesta de juego que sí. es antagónica ¿no? a la que teníamos con... con sí. No, no, totalmente. Te... Right. Mira, eh, yo, yo sé que el, joder, los que tú, una, tú estuviste, de estar en un campo de fútbol, ves cosas que el aficionado, que nunca estuvo, no. O sea, ves gestos, ves guiños, ves sonrisas, ves caras de... de, de, de me presta jugar, me está prestando. Y creo que ahora lo disfruta jugando. Más allá del resultado, ¿no? Ayer, por supuesto, pierdes, no estás contento. Pero en todo el proceso de llegar al partido, cuando yo vine aquí y me preguntaba, hay que subir, digo, bueno, espera, espera, hay que disfrutar el camino. O sea, desde el primer entrenamiento a la última jornada, hay 38 partidos. Más 4 de playoff o 2 de playoff, son 40. Hay que disfrutar el camino. 40 semanas de entrenar. Sí, son 42. En segunda son 42, 42 jornadas. Y te... Pues si tienes 42 jornadas, nos quedan 6, 6 finales. Tú vas agobiado, tú vas triste, tú vas enfadado. Yo creo que el mensaje de, de, del míster es muy positivo siempre y cala, ¿no? Yo creo que cala. es una persona positiva que, que, que también, como decía Luis, siempre habla en positivo al jugador, nunca. Yo el otro día le decía a una persona del club, joder, me hubiera gustado vivir este momento yo, vivirlo, o sea, disfrutar este momento, porque ves que la gente disfruta. Disfrutas cuando ganas muchísimo, pero incluso en la derrota no hay reproches, no hay malas caras, no hay a ver qué va a pasar a ver si hablo con este no yo sabes qué, qué ejemplo pongo muchas veces aquí que el año pasado eh, con álvaro cervera que lo hizo muy bien en el club sí. y la otra forma de juego y tal pero pero me rechinaba a veces salía david costas a una rueda de prensa y decía es que no somos ningunos virtuosos con el balón. Es que yo parecía que el entrenador quería convencer al jugador de que era claro, peor de lo que era, claro. para que no tuviese riesgos en, sí. en cerca de su área, bloque bajo, que desplazarse. Sí, hombre, largo, pero no, a ver. Y, y ahora no. Ahora todo el mundo más o sí, menos hombre. lo quiere y la, la intención es sí, propositiva, sí. Y, positiva. Y un equipo siempre, a ver, eh, le gusta verse eh, dominador. O sea, él, se perdió el derby. Y la sensación es de que es fútbol, perdimos. Pero no tenemos que sentirnos avergonzados. Porque futbolísticamente el equipo mostró lo que es. Sí. Y tú, como jugador los lo normal es que esté arriba. Como jugaba antes, pues lo normal es. Te ibas para casa contento solo si ganabas. Sí, sí, está y el claro. fútbol no puedes solo irte contento porque ganes. Porque el resto de los días, ¿qué? tú juegas 90 minutos, 90 minutos hay muchas circunstancias al lado del partido que te marcan un resultado una decisión individual, un portero, un defensa un delantero, un error arbitral pero el resto de los días esas 42 jornadas por 6 entrenamientos cada jornada ¿cómo lo hacemos? ¿cómo disfrutamos el camino? para mí eso es clave por eso insisto, el año que yo vengo, Egea a mí, o a muchos no a todos, insisto, pero a muchos nos hizo disfrutar el camino ¿cuál fue el resultado final? Sí, sí, está claro. Que, que... En cuanto Ejea, como lo hago muchas veces, molestó, sí. ya no se disfrutó el camino. ¿El ¿Resultado? Pues que el ni playoff ni nada. El que fue, está claro. Es que es así. Fútbol no, no, es, no es tan difícil, pero hay una cosa muy evidente, Luis. Si haces las cosas bien, sí, tienes muchas más puedes, posibilidades puedes ganar. de ganar. Puedes ganar. Está claro. Si las haces mal, cuídate. Sí, claro. Talento más trabajo, éxito. Bueno, y estamos a tiempo de todo, ¿no? Estamos Por eh, supuesto. Y hay que ser. Yo creo que. Bueno, no sé si tú, que has vivido en bastantes ciudades y has sí. visto bastantes eh, situaciones. Eh, a, no sé supongo que serán parecidas aquí, pero en el Oviedo ganas dos partidos y, sí, y bueno. vamos a extender directos, empatamos uno, ya las dudas tal, y si perdemos ya no hay nada que hacer y ya somos muy tremendistas. Y eh, yo creo que hay que estar tranquilos en el empate, en la victoria, en la derrota. Y, sí, pero Oviedo tiene una cosa más. muy buena, Luis, que, que al futbolista le hace estar vivo. En la calle, le hace sentirte futbolista. Yo no en todas las ciudades que estuve te sentía futbolista durante la semana. Por ejemplo, Almería es un club espectacular, pero en aquel momento no tenía, obviamente, no tiene el sentimiento de pertenencia que tiene el oviedo. Eh, el Atlético de Madrid sí lo tiene, Sevilla sí, el Celta tampoco tiene el sentimiento de pertenencia que tiene el oviedo. Tiene una afición fiel sí, pero no es toda la ciudad. O sea, allí no todos los niños son de Celta, aquí son todos los niños de Celta. O sea, yo en el coche venía ahora con mi hijo pequeño, veníamos hablando qué, qué calendario tiene este, dónde podemos ganar, dónde no. Eso en otras ciudades no. Acaba el partido y no. aquí sí. Aquí sí. se ve el partido y te haces entretener. Aquí, en cualquier sitio, en los barrios en tal. Yo, bueno, sí, grupo, tal. Vivo en el parque del oeste, en la parte de abajo del campo de fútbol y, y todos tal. los días se habla de fútbol, todos los días yo, se habla de Oviedo, todos los días. ¿eh? Yo tengo aquí un estanco en Oviedo y cuando vengo, que no vengo mucho, pero es que eh, incluso hasta cuando yo no estoy, que a lo mejor estoy metido en el cuarto o en el almacén y no me ven, pero yo escucho dándolo bien. No, voy a comprar el periódico, a ver, ganamos, voy a para la clasificación. Es una, vivo, vivo, y está vivo porque si no en segunda B o en tercera que estuvimos, no estaríamos como está ahora. Es una ciudad viva. El fútbol está vivo. Está claro y de todo eh, bueno del obviedismo de todos los jugadores también Esteban nos están poniendo imágenes de sí. en las que pasaba jugando contra Cristiano Ronaldo ah. Messi Niesta en todo todo de quién impresionaba más Esteban qué, qué delantero decías tú? este A ver, tengo que andar muy yo tuve la fortuna de jugar contra igual me hubiera gustado jugar con pero me tocó contra Cristiano Messi Ronaldinho Figo eh, Romario eh, bueno Raúl eto ¿quién más? ¿Quién más? Seguramente contra. Bueno, a mí, Ronaldo Nazario, sí, sí. a mí el que más me impresionó porque no había tanta información y porque la primera vez que lo ves como respira y lo potente que es, fue Ronaldo Nazario. Ahora, yo lo que vi impresionante y que mucha gente me decía, pero cómo no haces una patada, pero cómo no haces eso. No podías, no llegabas, Messi. Está claro, o sea, claro. Una cosa. Sabes que te lo hace y te lo hace y lleva el balón pegado al pie a, una, a más velocidad casi con un balón que Yo decía, mira, mira, ya está haciendo la jugada. Un a ir por aquí, un a chutar. Oye, chutaba. Hacía lo que pensaba, chutaba, pero el resultado era gol. Y yo sabía que esa jugada la había visto, pero ¿dónde la colocaba él? Eh? Falta, pues yo sé, joder, pues, más falta. Puede ir por aquí, va, va por ahí. Pero es que no llegabas. Y no llegaba yo, no, no llegaba nadie. Y yo. Para mí fue lo que más vi así a nivel de decir que futbolista. Lo que pasa es que me sorprendió mucho Ronaldo Nazario, por la potencia, por la explosividad, la definición, todo, pero Messi yo nunca vi nada igual. Sí, como delantero, quizás Ronaldo era bueno fue de lo que la última sí. época lo, lo más potente, un gol con bufaba, calidad, y o sea, sí, pasaba la lo tuyo te, y te bufaba. Y luego tenía un buen y la calidad para finalizar, eh, no, y no, los no, recursos pues no. que tenía, que no, muchos sí, pero... y venía ya con las rodillas como estaba. Sí, está, claro. Pero luego tenía buen feedback con los jugadores, porque interactuaba con jugadores, sí, sí, sí. A ver, luego el trato era muy bueno. También marca mucho eso, ¿no? Yo con Messi, pues llegué a tener relación, llegamos a cambiar camisetas. Y tal, sí, sí. No, la verdad que tocó una época que en la Liga Española pasaron los mejores con mucha diferencia. Bueno, eh, dicho todo esto, Esteban, pues eso, blao blao, estamos a tiempo de todo. Sí. Nos viene el Tenerife, esperamos sacar tres puntos y hacer un. Bueno, engancharnos, seguir enganchados al playoff. Quedan seis finales, tú eres optimista, ¿no? Por supuesto. Ostras, claro. Yo, es que en el fútbol hay que ser siempre optimista y, y siempre visualizar que vas a ganar y pensar en positivo. Ah, sino, eh, si no... el fútbol no es optimista, sí, si yo tú piensas. Pienso igual que tú. Claro. Yo siempre veo el vaso medio lleno, siempre, siempre veo la parte positiva de las cosas. Eh, intentar, bueno, intentar mejorar las cosas que estamos haciendo mal. Claro. Intentar fallar menos que el rival. Esta jornada, de los 10 de, los de arriba, no, solo ganaron tres. O sea, hubo 7 que no ganaron. Lo veníamos dos, hablando en el coche siete, ahora. O sea, y de los 11, 8. O sea, solo hubo tres sí. victorias de los 11 primeros. Y, y, y sobre todo, valorar muchas veces. ¿De dónde vienes? Quiero decir, yo, yo cuando llegué, no sé, estábamos en, en algún equipo, de, hostia, ¿valora que estábamos en segunda división? ¿O valora que estabas hace, no sé dónde, hace seis meses estábamos en el Elche y Nosotros en descenso? ¿Valora esto? ¿Por qué vas a jugar ahora? Y sobre todo, insisto, eh, piensa que si ganas, seguramente duras en playoff. Hace muchos años, de 2015, que es cuando echan a Egea, que no pisamos un playoff sí, sí. de manera más o menos... Sí, sí. Ha sido como estamos ahora. Y eso te acerca, por supuesto, al ascenso. Lo que no te acerca al ascenso es estar ahora decimos esto, decimos quinto, Está claro. decimos cuarto. Está claro. Y que hubiera 20.000, pero preocupadas por si no ganamos. Está claro. Bueno, pues dicho todo esto, queremos agradecer muchísimo a Esteban, una persona muy ocupada con, con, <laughs> con todo su. Bueno, sí, su todo, sí, acaba de venir de, de Barcelona, del de, 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 bueno, tema de Movistar, va con la bueno con la Federación ¿eh? con el colegio, sí, de ahora, colegio de entrenadores entrenadores sí sí eh. está ocupado y nos ha dedicado es que este rato que se lo agradecemos muchísimo Esteban nada, de verdad nada habíamos faltado gracias. ya que una semana que coincidiera porque yo tampoco tengo horarios fijos o sea igual estoy aquí llego un martes que llego un lunes me voy un viernes me voy un sábado tampoco tengo unos horarios fijos pero bueno, la promesa hay es que cumplirlas. Muchas gracias, Esteban, de verdad. Gracias, a tío. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Espero que les haya gustado este ratín que hemos pasado con Esteban, tan, tan agradable, que se nos ha alargado más de la cuenta. Pero bueno, <laughs> que lo hayan disfrutado, igual que lo he disfrutado yo. Eh, esperamos verles la próxima semana contando una victoria del Real Oviedo ante el Tenerife. Muchas gracias. Casi sea.